Hola, hola amigos, bienvenidos a otro partido, a otra jornada de Primera B en TIC. Estamos aquí en Remedios de Escalada. Llegamos en este mediodía nublado a la zona sur del Gran Buenos Aires. Aquí estamos para vivir la jornada 23, siempre en TIC Sport Play, en esta Primera B metropolitana, como decíamos, viviendo lo que va a ser a partir de 5 minutos un partido durísimo con la tabla de abajo. Juega el local Talleres de Remedios Escalada contra Casuso, el conjunto de Vicentín se enfrenta a los de Blas Yunta. Y decíamos, en este mediodía ya los equipos entraron en calor, están en el vestuario y nosotros nos vamos metiendo en lo que va a ser un partido durísimo en esta producción de TIC Sport Play, en la realización de Show This Now, junto a la cámara de Mariano Balda. Román Bravo, ¿quién te habla? Y para comentar el partido, el señor Diego Alvarenga. Bienvenido a Remedios de Escalada, querido comentarista. Gracias, Román. ¿Cómo les va a todos ustedes? Muy, pero muy buenos días, sí, medios días. Para aquellos que no han desayunado todavía, no han almorzado, mejor dicho. Aquí estamos en Remedios de Escalada con un domingo gris, ventoso, sí. A pesar de lo que nos habían prometido, de que íbamos a tener un fin de semana, más que nada un domingo soleado, pero bueno, lindo para la práctica de fútbol, no hace ni frío ni calor, como le dije recién, sí, algo de viento, con un campo de juego en excelentes condiciones que presenta la gente de Talleres de Remedio de Escalada, con un partido con el equipo que anda por allá en la zona baja, ¿sí? Cuando digo en la zona baja me refiero en las últimas posiciones, si no es la última posición de esta Primera B metropolitana, para enfrentar a Casuso. Sí, que tampoco viene de buenos palmares la gente de allí de San Isidro, dirigida por Blas Armando Yunta, un taller de Remedio de Escalada que está en la última posición, preocupado ya y mirando, ¿sí?, la zona de descenso, que por ahora es para la gente de Excursionistas, pero que de a poquito ya tiene que empezar a mirar con preocupación, empezar a sumar, empezar a encontrarle la vuelta, porque ya estamos en la segunda parte del año, en el segundo semestre. Hablando del campeonato, por supuesto, pensando en lo que es la mitad de año, finalizando este torneo y mirar si quedarse en la B Metro o empezar a ver la primera C. Nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresamos ya vemos tabla de clasificación, vemos la jornada que empezó ayer, que termina en el día de hoy. Todo en un ratito, ya venimos con el partido aquí en Remedios Escalada, Talleres contra Casuso. Vamos con vos a todas partes. Por eso en TIC Sport Play tenemos los mejores eventos bien a mano. Con vos a todas partes. El fútbol de la B Nacional y la Primera B. El básquet de la Liga Nacional. El vóley de la Liga Argentina. Y todos los partidos de las eliminatorias sudamericanas para Rusia 2018. TIC Sport Play. Con vos a todas partes. www.teiceportplay.com. Aquí estamos otra vez en Remedio de Escalada en este domingo, como decía mi querido comentarista, nublado, no hay calor, pero por ahora no hay lluvia, ¿eh? Una linda cancha hoy presenta el conjunto local y ya nos vamos a ver lo que es la tabla de posiciones en esta jornada 23 que comenzó en el día de ayer. Vemos a un Deportivo Morón con 41 puntos y 22 partidos jugados. Atlanta 40 y 22 también. DF Belgrano 38, 22 partidos jugados. Comunicaciones 34 también con 22. Platense con 33 y 20 partidos jugados para el Calamar. Estudiantes de Buenos Aires 33 con 21. El Deportivo Riestra también 33 con 21. Almirante Brown 31 con 21. Y cerrando lo que por ahora es el playoff, San Telmo, los de la Isla Maciel, con 30 y 21 partidos jugados. Acasuso se encuentra en la posición número 16, con 20 puntos sobre 20 partidos jugados. Y último, cerrando la tabla de clasificaciones, el local, Talleres de Remedio Escalada, con 16 puntos sobre 21 partidos jugados. ¿Qué le parece, querido Alvarenga, si repasamos lo que pasó ayer y lo que se viene hoy también y mañana en esta jornada 23? Por supuesto, tenemos la victoria del Deportivo Morón 3-0 sobre Comunicaciones. La victoria como visitante de Defensores de Belgrano 2-1 ante Barraca Central. Y la victoria de Atlanta de visitante también 3-1 ante Excursionistas. Como dijimos hoy, este partido que se viene, Talleres a Casuso. A partir de las 4, Español Estudiantes de Buenos Aires. También a las 4, La Guayurquiza frente a Riestra. Y esto finaliza el día lunes a las 4 de la tarde con Villa San Carlos, Tristán Suárez.
Fénix Almirante Brown y a la noche, 21:05, Platense recibe a San Telmo. Mientras vemos a los equipos, a Cazuso vestido de morado, Talleres con la típica roja y blanca. Estos son los 11 que presenta Daniel Vicentín para lograr la ansiada victoria que hace un par de fechas no se le da al conjunto local. 1, Alejandro Granero. 2, Juan Cassini. 3, Sebastián Prieto. La número 4 para César Borda. 5, Mauro Marrone. 6, José Vanegas. La número 7 para Ezequiel Vidal. 8, Alan Mareco. 9, Daniel Vega. 10, Marco Jiménez. Y 11, Joan Gaona. En el banco suplente, el histórico Blas Yunta tiene esto a Cazuso. 1, Julio Salvá. 2, Manuel Capazo. 3, Rodrigo Chao. 4, Guillermo Santana. 5, Julián Jiménez. 6, Tomás Fonseca. 7, Gustavo Fernández. 8, Leonel Corradino. 9, Damián Salvatierra. 10, Esteban Pipino. Y 11, Emir Ham. Esos son los 11 del conjunto visitante. Decíamos, Yunta, el entrenador ahí en el banco de suplentes del conjunto de San Isidro. Daniel Vicentín, el técnico del conjunto de Talleres. En un rato le vamos a dar los suplentes. Y empezamos a vivir un partido con muchos apuros para el local, porque decíamos, viene de 4 derrotas seguidas el conjunto del sur. La última victoria ya por diciembre, 1-0 ante el Deportivo Riestra. El conjunto de Acasuso viene un poco mejor, pero lleva 2 sin ganar. La última victoria fue el 17 de diciembre contra Atlanta, de visitante allá en Villa Crespo, 1-2. Un partido, querido Alvarenga, cuando está a puntito de empezar, más de la tabla de abajo que de la arriba. Por supuesto, pensando en lo que se viene, como dijimos, ¿no? Pensando, mirando de reojo a Excursionista también, que debe estar pendiente de este partido, aprovechando la derrota de ayer contra uno de los animadores de esta primera vez, que es Atlanta. Y las cosas acá me parece que van a comenzar en cualquier momento. En un rato te damos los suplentes de los dos equipos cuando el señor Américo Monsalvo ya da la orden para arrancar. El asistente número 1, Fresotti. La asistente número 2 es María Eugenia Rocco. Y todo va a comenzar aquí en el sur del Gran Buenos Aires. Mueve el conjunto local con el número 9, el goleador Daniel Vega. Arranca el partido para un Talleres que es fundamental, ¿eh? A ver si puede conseguir la victoria, la primera de este 2017 para un equipo, decíamos, Alvarenga, que viene complicado en la tabla. Muy complicado. Como le dijimos, le viene bien jugar ahora con lo que es, ya sabiendo lo que pasó con Excursionistas, que empiezan a ser rivales directos. Sí, ya está, por supuesto, olvidado lo que es la posibilidad de campeonato, ni hablar lo que es la zona de repechaje. Empezar a mirar la permanencia en la primera B Metro. Jugaba Chao, corta la pelota el número 11, bola larga de Gaona para que vaya a pelear Vega. Saca y Capazo. La pelota otra vez le viene al conjunto local, que quiere marcar la tónica de partido, hacerse fuerte en el inicio del encuentro aquí en Timotei Castro, en el sur. La bola viene para Talleres, corta. Después del remate era Capazo que cortaba. La bola se va directamente afuera y estos son los suplentes del conjunto local. 12 Seidén, 13 Pereira, 14 Malvasio, 15 Malvernat, 16 Verón, 17 Lugones y 18 Altamirano. ¿Qué tiene Blas Yunta en el banco de suplentes? 12 Monchor, 13 Míguez, 14 Chegoyen, 15 Capobianco, 16 Sánchez, 17 Puznar y 18 González. Maneja la pelota el conjunto visitante con el número 11. Era Ham, pelota arriba para que vaya a pelear Salvatierra o Pipino, la dupla que hoy presenta el conjunto de San Isidro. Pisa el 10. Era Pipino, que ahora baja un poquito a jugar como doble 5. La pelota larga para que vaya Salvatierra. Fácil, controla Granero. ¿Cómo está parado tácticamente? Es un 4-4-2 el conjunto de Remedio de Escalada. Lo veo a Borda por la derecha, Prieto por la izquierda. En un dibujo clásico para el conjunto de Vicentín. Juega Borda. La bola para Granero, presionado con la zurda, saca el arquero para que vaya arriba a pelear Gaona. El que cortaba era el número 3. Era Chao. Juega ahora Ham. Y el que pisa, el que analiza, es Pipino. Juega Talleres por el medio. Otra vez con Gaona. La pelota para Borda. Arriba a lucharla. Siempre complicado. Vidal, que hace dupla arriba con el goleador del equipo. Con Daniel Vega. 11 para el 9 del conjunto de Talleres, que tiene uno de los goleadores de campeonato. Pero encima está último, estas paradojas de la vida. Y a falta cobra Américo Monsalvo. Y cuando vamos llegando al minuto 3 de partido, hay tiro libre importante para el conjunto local, que quiere abrir el marcador en este domingo
nublado, pero ojalá que con goles, querido Alvarenga. Por supuesto, es lo que venimos a buscar. Primer tiro libre que va a tener este partido, llegando al minuto 3 de juego. Muchos hombres de Acassuso, por decirlos todos, ¿sí? Prácticamente en el área, salvo el número 7, Gustavo Fernández. El resto está, salvo los dos que están en la barrera, el resto allí están. Le va a pegar el Loro Jiménez, viene al arco. Por la red del lado que no vale. El Loro, el zurdo, que fue probado hasta el final. Parece que está bien. La primera de peligro para local. Es la primera. Julio Salvás había tirado muy al centro, muy al medio de su arco. La pelota lo sorprendió. Más allá de la estirada del arquero vestido de verde de Acassuso, la pelota pegó en la red, pero del lado de afuera. Por eso que anotamos la primera jugada de peligro a favor de la gente de Talleres. Juega por el costado. Ahora por el medio se tira el número 7. Era Fernández, abre con Chao, directamente afuera. El número 3, la bola para Talleres, que propone juego. Decíamos una línea de 4 en el fondo, parece Salvatierra, con otra de 4 en el medio. El número 10, el que baja, es Pipino, me parece, de doble 5, haciendo las veces de jugador más adelantado, dándole un poco de juego a esa zona central del conjunto de Junta. El que viene es el número 5. Era Jiménez Pilutic. Le queda a la defensa de Talleres, complicada. Sale Borda por el costado. La bola arriba, no quiere problemas el 4. El cabezazo que venga a buscar Vidal. Vidal otra vez con Gaona. Y vuelta a empezar con Cassini. Sale el 2. La pelota es para Marrone. Pierde la bola y sale a la contra Acassuso, que en la primera rueda, en el mano a mano entre los dos equipos, allá en San Isidro le ganó 5-0 al Alvarenga. Linda goleada para el conjunto que hoy dirige Blas Armando Junta. Viene Talleres, ahí está en el mano a mano. Saca por el costado, no, era Vidal. Dando una mano, viene el centro. Vega, que salió del área. Juega otra vez, viene Vega, el goleador. Corta bien, el número 2 era el defensor Capazo. Y el córner para Talleres, se viene con todo local Alvarenga. Buen desborde. Una jugada que nació en un error. Vos fijate en un yerro de José Vanegas que casi le permite a Acassuso marcar el primer gol del partido. Pudieron sacar con alguna dificultad. Y en el contraataque, sí, allí yendo por el sector izquierdo, el salvador ahora es Manuel Capazo, tirándose al piso, dejando la pelota viva, y la mandaron al córner, el primero del partido para la gente local. Obvio que está Cassini, obvio que está Vega, también está Vanegas buscando el primero para el Talleres. Viene el centro largo, el cabezazo otra vez al medio. Saca ahora, era el número 11, era Ham. A ver qué hace el zurdo, la saca directamente fuera. Presionado a Acassuso en el inicio del partido. La obligación es de Talleres, por todo lo que venimos hablando, que tiene la necesidad de ir en busca del partido. Por eso Acassuso espera la embestida que tiene el equipo dirigido por Vicentín. Se tira un poco atrás el número 9, Daniel Vega, haciendo las veces de enganche. No había conexión en el pase. Y la bola, tranquilo, para Julio Salva. Un Talleres de Remedio Escalada, último en la clasificación, decíamos, en el puesto 19. Acassuso está en el 16, no mucho mejor, por eso decíamos que era un partido de la tabla de abajo. Viene Chao, recupera la pelota el número 8, juega Mareco. Abre con Prieto, el zurdo. No hay conexión, el que corta era Santana. Juega ahora con Fernández, el tándem que hace por la derecha, el 4 y el 7 del conjunto de Junta. 6 minutos en este inicio aquí, en la zona sur del Gran Buenos Aires. Por ahora, 0 para Talleres, 0 para Acassuso. Juega Santana, a ver con quién. Esta es con el número 10, juega Pipino. Abre la cancha ahora, pelota larga, exigido. Va a llegar, me parece, el número 3, pero llega. Era Chao, bola arriba para que vaya a pelear con la número 9, Salvatierra. A ver qué hace. Había fuera de juego, es lo que marca la señorita Eugenia Rocco. Y la pelota es para Talleres. Los invitamos a que nos acompañen con nuestro hashtag Primera B en TIC. Producción de Show Disnow, la cámara de Mariano Balda, también la puesta en el aire. Estamos aquí desde Remedios de Escalada para todos ustedes con esta fecha de la Primera B Metro, la más apasionante de la Argentina. Prieto, que juega con Granero. Un Talleres que es el equipo más goleado del campeonato, con 36 en contra. El que más derrotas tiene, 15. Y el que menos empate, uno solo para el conjunto de Vicentín. Bueno, por algo
es el último del campeonato, el Varenga. Así es, agradecemos a la corrección que nos hacen aquí mediante nuestro YouTube, que la victoria fue en Armenio, allí en Ingeniero Maswick, donde hace de local la gente de Acasuso. Muchas gracias por el dato. La gente que sigue la transmisión desde casa y disfruta ahora del tiro libre importante para Talleres. Se va a hacer cargo el número 11, me parece, así es. Difícil los números de Talleres, ¿eh? Sí, complicado con la remera, ¿eh? Es Gaona, pero el que cruza ahora otra vez es el Loro Jiménez. Son pequeños y están justo en la banda roja. En la línea, ¿eh? Pero desde casa tranquilos, ¿eh? El 10 y el 11, el zurdo Jiménez, que recién avisó de tiro libre. Del otro lado, el diestro Gaona. O se abre o se cierra la pelota. A ver qué pasa Talleres, que busca el primero otra vez de tiro libre, buscando peligro. Viene el centro de Jiménez. Hay un rechazo. La pelota es saque de arco para el conjunto visitante. Así marcaba Américo Monsalvo. Y saca rápido ya Julio Salva. La pelota para que la vaya a jugar ahora por el costado. Es el número 5, Jiménez. Abre con Santana, viene el centro largo de Santana para que el otro costado vaya Ham. La bajó Ham, está el primero, saca la defensa de Talleres, no se quiere complicar Vanegas. La revienta arriba, a pelearla. Entrega Ona y Ham la termina ganando el conjunto de Acasuso, la pisa el 8. Era Corradino que se tira por el costado. Saca Borda, ahora empareja un poco las acciones Acasuso, maneja la pelota el número 3. Era Chao, viene el centro al área. Otra vez resta la defensa local, la maneja el número 10, era Jiménez. Y ahora la pisa, Iván Mareco, intenta la larga, corta la pelota. La defensa visitante, Talleres vuelve a tener la pelota y a empezar otra vez de atrás. Muy bien Santana recién, una visión de juego, un cambio de frente impresionante, buscándolo a Ham en la segunda jugada, en la pelota yendo, ahora sí, no pasó nada, la pelota yendo hacia el punto del penal, no pudieron conectar la gente, sus compañeros, pero... Qué buen cambio de frente que metió Santana recién. Fernández por la derecha, abierto como 8, el 7, viene el pase para Salvatierra, a ver quién espera adentro, está Corradino, le erran los dos, el defensor y el delantero, otra vez le va a quedar al número 10, viene Pipino, vuelta a jugar a Casuso, la pelota larga en profundidad, pero había offside, marcaba otra vez Eugenia Rocco y la pelota es para Talleres. Se debe estar lamentando todavía en Leonel Corradino cómo pasó la pelota por el lado de él, no la pudo conectar, estaba a la altura del punto penal. Está respondiendo a Casuso, empieza a salir de ese asedio que lo había metido en los primeros minutos el equipo de Daniel Vicentín, como dijimos, y no nos cansamos de repetir. Obligado en busca de la victoria, también a Casuso, por supuesto, todos los equipos necesitan la victoria. Y ya lo vemos a Blas Armando Yunta, que se paró. Sí, a contrario de Daniel Vicentín, que está allí en la línea de cal desde que comenzó el partido, dando las primeras indicaciones con los brazos cruzados, intimidante, mirando, este te pegaba, ¿eh? Sí, este repartía, ¿eh? ¿Cómo era que le cantaba la tribuna? Pero ahora 0-0, no hay mucha situación de gol, pero no es malo el partido, ¿eh? Es interesante, ¿eh? Es quizás lo que venimos a buscar, ¿no? Un partido donde los dos equipos están necesitando la victoria, como dijimos, las derrotas consecutivas por parte de Talleres de Remedio de Escalada, con las bajas, por ejemplo, de Fioreto, que no puede estar por expulsión, y otros jugadores también lesionados y porque llegaron a la quinta amarilla, hubo que rearmar este Talleres de Remedio de Escalada, y ahora, con Acasuso, ya tomando un poco las riendas, ya pasando ese sofocón del inicio, en un partido parejo. Gaona, vuelta a empezar otra vez. Acasuso, que es el equipo con más empates de la categoría, 11, y es, decíamos, uno de los equipos que está en la parte de abajo. Viene de empatar, como local 1-1. Sobre la hora colegiales. Tenía la victoria, eso iba a decir, tenía la victoria el equipo de Yunta, y sobre el final, los de Munro consiguieron un importante punto. Por su parte, el local viene de perder en Agronomía 3-1 contra Comunicaciones. Claro, justamente partidos, como dijimos, que duelen, y sobre todo a la sumatoria, cuando estás llegando al final y empezás a hacer el balance y empezás a tener en cuenta aquellos puntos que se te han ido, ¿sí? A la hora de empezar, me falta un puntito, bueno, acá se nos fue, ¿no? Quizás el campeonato, no digo el campeonato, sino quizás la permanencia o la entrada al reducido se me fue en este punto, en esta distracción, por eso lo pagamos caro. Hasta acá otra vez. Para el conjunto visitante, se patina
Jiménez y en la contra sale a correr. Fíjate a ver quién gana el mano a mano. Me parece que es el 7, corta de cabeza, muy bien seguro. Era Fonseca cuando exigía Vidal. La pelota es para Julio Salva. Vuelve a insistir Taller de Remedio de Escalada. Va por ese lado, le está costando llegar. Ya no está incomodando tanto al arquero Julio Salva, porque Acasuso, como dijimos recién, respondió. Y el partido va de ida y vuelta. No hay muchas precisiones, pero las ganas están. Abrazo para el querido Mariano Rey, que nos está siguiendo. Atento al próximo rival de Morón. Un Morón que está puntero en el campeonato, ¿eh? Pero con un puntito nada más arriba de Atlanta. El otro día el Bohemio le terminó ganando al Gallo en un interesante partido. Ayer Morón ganó 3-0 contra Comunicaciones. Por eso sigue liderando la tabla el conjunto del Oeste. Acá la que maneja la pelota es Acasuso. Viene el centro por el costado buscando a Corradini. No hay contacto y sale a la contra Talleres. Había falta, no lo cobra así Américo Monsalvo. Vuelve la pelota para Acasuso, que ahora se adueña del partido. Corre por el costado, Chao. A ver qué hace el zurdo. En el uno contra uno, pierde con Gaona. La bola es para Talleres. Se queja Yunta. Habla con el árbitro del partido. Le muestra su insatisfacción a Américo Monsalvo, que le pide tranquilidad. Que no vaya, que no se exacerbe tanto, ¿no? Que no haga tantos ademanes. Borda. Buscando a Vidal. A ver qué hace el 7. No hay conexión con Gaona y vuelta a empezar ahora. Acasuso saca la pelota, no quiere complicaciones. Claro, uno piensa, Acasuso el punto no le viene tan mal, me parece. Al que no le viene bien es a Talleres, que necesita ganar para despegarse del fondo y para empezar a salir de la zona roja del descenso, en la cual por ahora cae excursionistas, pero claro, no se puede despistar el conjunto local. Viene Mareco, a ver qué hace el 8, tocaba con Daniel Vega. Otra vez Mareco, buscaba el pase, el que va a cortar es el número 4. Sale Santana, hace rebotar la bola en el jugador local y la pelota es para Julio Salva. Buen apellido para el arquero, ¿eh? Julio Salva, ¿no? Se lo tengo con acento acá. Salva. Salvame la jugada, salvame el arco. Exacto, para eso lo ponen, ¿no? Para eso lo pusieron. Saca Salva, entonces. Aquí, como estamos llegando a los 15 del primer tiempo, por ahora 0-0 en el sur. El que juega es el 10, el que maneja es Pipino. Pierde. Y ahora va Borda. Pelota larga para Vega, que baja un poco. No se planta bien de Killer. El 9 la pisa. Busca contacto. Busca conexión. Lo hace con Borda. Juega el 4. Ahora abre la pelota Marrone. Maneja, intenta ponerla al suelo. Mareco aplaude a la gente. Acá en el sur viene el centro. Era tiro al arco. Desviado. Ni una cosa ni la otra. Ni centro ni tiro al arco. Finalmente fue un tiro que se fue para lejos, ¿no? Perdido allí de la nada para ir en busca de ese primer gol. La recriminación. En Timote y Castro, entonces, entre Talleres y Acasuso, por ahora no hay diferencia. Saludo a la banda de Mitre, que está también mirando el partido en la producción de Teis por Play con la realización de Show This Now. Por supuesto, toda la gente prendida. Como dijimos, el hashtag numeral primera venta y C. Viene ahora Gaona buscando el pase para Vega. Baja sin problemas. Capazo, arriesgado, pero el 2 seguro, ¿eh? Cabezazo en altura, difícil, pero muy confiado de Capazo para Salva, que resolvieron esa jugada de manera impecable. Pipino con el zurdazo para buscarlo al número 7, era Fernández. Sale atento Granero. Y la bola para el arquero, el de buzo naranja con negro. En una coqueta cancha, ¿eh? Aquí en Talleres, ¿eh? Lindo estadio, lindo club, ¿eh? Es la primera vez que me toca venir aquí a Talleres de Remedio de Escalada. Un lindo club, una muy buena atención. El agradecimiento, por supuesto, a toda la gente del departamento de prensa por las atenciones para todos nosotros. Juega Chao. Arma, intenta diseñar ahora desde el centro. Era Jiménez Pilutic. La pelota para que vaya a correr. Salva tierra, corta muy bien ahora. Prieto sale jugando el zurdo. Recupera Santana, había pierna arriba, decía Américo Monsalvo. Y es para Talleres. Llegando ya al minuto 17, pareciera que ha pasado un poco más del partido. Con un partido interesante en lo que se refiere
intenta un poco más Talleres de Remedio de Escalada, va por el sector izquierdo, por allí busca los centros, pero se está encontrando con una última línea de Acasuso, de Santana, Capazo, Fonseca y Chao, que están haciendo bien las cosas, por eso se le complica al equipo de Vicentín. Juega Mareco, pelota larga para que vaya a buscar Gaona, no hay conexión. Dos líneas de cuatro con dos puntas, parecido el sistema de los dos, ¿no? De Junta y de Vicentín. Casi idénticos, ¿sí? El 4-4-2 por parte de ambos equipos. Pero por ahora no se pueden sacar ventajas. No hay nadie tampoco que se destaque, ¿sí? Para decir bien, se ha destacado alguien, por ahora no. Corradino la tiene el 8, a ver qué hace, la pisa, contra 2, buen pase ahora para Salvatierra, viene el 9, habrá conexión otra vez con el 11, sí, Baham, adentro todo buscando el primero, viene el centro del zurdo pasado, a ver a quién le queda el 5, el remate se acaba, era el lanzamiento de Jiménez, otra vez vuelta a empezar para el conjunto de Talleres que intenta la contra, dice Monsalvo que siga, Vega abriendo por el costado, muy bien con el 10, va Jiménez, a ver qué hace el loro, le va a pegar o no. Busca el pase largo en profundidad, saca, Chao. Se hizo ahora un poquito de ida y vuelta. Eso, póngale pimienta al domingo. Mientras vos estás en casa viendo Tays Sport Play, imagino haciendo el asado. Acá a ver si le ponen un poco de gusto al domingo. Nublado en la zona sur de Gran Buenos Aires. Juega Marrone, otra vez con Mareco. Pasa ya, supera la mitad de la cancha, Prieto. Talleres que le intenta poner contra el suelo buscando una victoria que le viene. Vamos. Como agua en el desierto, después de perder 4 seguidos. La contra ahora de Fernández, supera el 7. Lento se hace la transición del conjunto de Junta. Juega Ham. Otra vez, ahora sí, controla las acciones. El que pasa es el 7, viene el centro. Sacaba, borda. Otra vez, la maneja Acasuso. Por el costado, se tira sobre la izquierda, Salvatierra. Va el 9, ¿qué hace? Deja 2 en el camino. La pelota para el 10, le va a pegar desde ahí Pipino, ¿no? Se patina y vuelta a empezar otra vez. Lo mete en su área poquito a poco. La bola es para el número 7. Va Fernández, ya le pasó Santana. Viene el 4, el centro, buscaba el 1 contra 1. El que sale firme, cortando ahí es Vanegas. Y la pelota es para Vega. Llegará al 2. Sí, el que gana es Capazo. Y otra vez para Julio Salvá. Maneja el 5. Es Jiménez, bola arriba para nadie o para Ham. Sí, llegó muy bien Ham, otra vez el zurdo abriendo la cancha. La bola para Salvatierra, el 9, a ver qué hace, le pega el 9, pasa entre uno. Otra vez para Ham, no, vuelta para atrás. La pelota es para Pipino y juega con Chao. Control de pelota para el visitante, se desespera un poco el local. El que pasa ahora es Santana. Santana con Jiménez. Este con Fernández. Fernández con Salvatierra. De espalda al 9. Otra vez. Abre la bola Jiménez. Bien con Ham. Lo busca mucho al zurdo. ¿Habrá el 1 contra 1 de Ham o no? Busca el centro. Viene el centro de Ham. La bola para Salvatierra. No va a haber problema. Me parece que llega Granero. Y la bola es para Talleres. Y el pique que lo favoreció al arquero Alejandro Granero. Justamente recién pensaba por qué no le dan la pelota a Ham, que está muy solo por el sector izquierdo. Las acciones se estaban desarrollando, claro, desde el otro sector, hasta que vino ese muy buen cambio de frente, el segundo ya, que practica la gente de Acasuso para la pelota al 11. El 11, hablo por supuesto de Mir Ham, que se apoya en Salvatierra. Salvatierra quizás debió darle la pelota nuevamente a Ham para intentar una segunda jugada, intentó la personal y es allí donde la perdió. La clave de Acasuso, me parece, para intentar inquietar o llegar con mucho peligro al arco que defiende Alejandro Granero, es buscarlo al 11, buscarlo a Ham. Le pone fichas entonces Alvarenga al 11. Por acá dice que está la llave, ¿eh? Cerquita la cabina de transmisión, póngale atención al 11, que según el comentarista es el que puede abrir la historia en la defensa por ahora. 0-0 aquí cuando llegamos a 22. Se pasó bastante rápido el primer tiempo, ¿eh? Rápido, sí, porque es entretenido, sigue de vuelta, no es cortado. Fíjate que hubo una falta, creo, y un córner nada más. El resto se desarrolló todo dentro del campo de juego. Cassini juega ahora con el Loro Jiménez, que cambió de banda al zurdo con cancha cambiada para enganchar y pegarle, pero por ahora lejos del arco que defiende Salvá. El que maneja es el 5, Jiménez. Abre con Santana, bola arriba para que vaya a pelear nadie, porque la dejó cortita para Mareco. El que juega ahora es Gaona, toca Gaona, viene el 11, a ver qué hace, la pisa, con quién hay conexión, abre bien con Vega, que se vino como 11. El que le pasa por el costado es Prieto, a ver qué hace Daniel Vega, buen pase para el 3, pero el que llega mejor es Salvá.
fue buen pase en profundidad. Quizás le faltó un poco más de velocidad a su compañero. Hablamos de Sebastián Prieto. No pudo llegar a la pelota. Salva atento, ¿sí? Y las acciones, fíjate, también se están desarrollando por ese sector. Por allí están llegando al área de Julio Salva por el sector izquierdo del ataque del equipo de Daniel Vincentín, que está impecable con una pantalón negro, camisa negra, zapatos negros. Bancando el calor, ¿eh? Porque hay nubes, pero hay calorcito abajo, ¿eh? La pelota larga de Santana sin problema para Granero. Claro, decía Alvarenga, hay que jugar por abajo, decía jugar por la derecha y cambiar la pelota toda para el 11. Bueno, en esta no le salió, pero es lo más claro que tiene el conjunto de Acasuso. Y ya lo practicó dos veces. Primero con un cambio de Santana, después de Gustavo Fernández, siempre en busca del 11. Como dijimos, que está en absoluta soledad. No tiene marca, no tiene hombre encima. No está, tan destacado en el ataque como lo es, por supuesto, el número 9. Hablamos de Damián Salvatierra. Pero la pelota llega hasta ahí. Jamba y viene, fíjate, ahora centro del campo la pide. El que busca Fernández, el 7, a ver qué hace. Toca la bola con Corradini, pase en profundidad vía posición adelantada de Salvatierra. Deja seguir a Américo Monsalvo y la bola vuelve a ser para Talleres. No, dice que es para Casuso, la señorita Eugenia Rocco. Y ya todo, fíjate, todo el conjunto local defendiendo el por ahora. Punto que está consiguiendo aquí en Timothy Castro. Santana sin apuro, sabiendo Casuso que sumar de visitante también es importante para el conjunto de Junta. Santana de manos para buscar a quién, a Fernández y al 7. El 7 buscaba la pared y le dijo a Alvarenga que me defina usted lo que pasó recién. Y que le faltaron casi un metro de altura al jugador Santana, que ni intentó saltar porque la pelota se iba lateral. Está lesionado allí Alejandro Granero en lo que sería la primera interrupción que tiene este partido. Vemos que se está estirando allí en su pierna izquierda. Ingresan los auxiliares. Nosotros aprovechamos para decirle que estamos con la producción, con la cámara, la puesta en el aire de Mariano Balda para Show This Now a través de la pantalla de Teis Sport Play, con una fecha que tendrá actividad no solamente en el día de hoy, sino que también en el día de mañana. Esta fecha número 22 de la B Metropolitana, que empieza a definirse. Que empieza ya uno a mirar a ver para qué está, si está para la zona de lo que es el repechaje o la zona de descenso, ¿no? Recordemos que hay un solo descenso que tiene esta categoría por ahora, solamente por ahora es para excursionistas. Por ahora complicado el conjunto de El Bajo Belgrano, complicado. Parece que estaba Granero, pero ya está bien, lo atendieron los médicos y la bola sigue siendo entonces para el conjunto local. La va a devolver seguramente a Casuso. No la tiene en sus manos el número 3, Prieto. Estamos ya en 26. Y aquí vivimos lo que por ahora es empate entre los de Vicentín y Junta. Si algo más de peligro tuvo el partido es en el área del conjunto visitante, ¿no? Pero tampoco con demasiada claridad, Alvarenga. No hubo claridad, hubo intentos, sí. Quizás el que más trabajo tuvo fue Julio Salvá. La pelota era para el número 4, para Borda, no llega exigido. Pone en juego ahora de manos el conjunto visitante con Chao. A ver qué hace el 3. A ver si lo busca larga para que la vaya a pelear arriba Corradino o Salvatierra. Lo buscan al 9. Ahí está Salvatierra. Pierde la pelota con la presión de Marone. Que juega es Mareco. El que va arriba es Vega. Y el que controla es Vidal. El que abre ahora era el 11. Gaona juega con el Loro Jiménez, el que pasa ahora es Prieto, se suma gente al ataque de Talleres, otra vez Jiménez, a ver qué hace, conexión con el 3, buena, viene en el centro, no, la pelota le queda al 8 y está el lanzamiento, era Mareco con la zurda, me parece que no era la hábil, del número 8 por arriba del travesaño de Salvá. Y no se lo esperaba tampoco Mareco, la pelota es el centro, intento de tiro hacia atrás, rebotó en Santana, lo tomó con sorpresa, no le permitió acomodarse. Por eso le pegó como venía, el buen intento, claro. Por supuesto, la pelota salió desviada. Está costando mucho llegar ahora a Talleres de Remedio de Escalada. Está muy bien plantado a Casuso atrás. Si bien no le saca la pelota, sino que está permitiendo que haga muchos toques, que le cueste muchísimo trabajo llegar para tratar de incomodar a Julio Salvá. A Casuso quizás lo hace más simple, con un pelotazo en busca de Scam, con un pelotazo en busca de su número 9, Salvatierra. Ahí donde intenta el equipo de Junta. Santana con el lateral,
cerquita de la mitad de la cancha. La pone en juego el 4. Va para Corradino. La bola le queda a Fernández. Y dice Rocco que sigue siendo para Casuso. Fernández. Santana. Jiménez. La bola con Pipino. Abriendo el zurdo, ¿no? Por ahora. Juego otra vez con Chao. ¿Y Chao con quién? Con Han. Bola arriba para que vaya a correr el 11. Este, el que dijo Alvarenga que puede ser la clave. Juega Han otra vez. Con el 10 con Pipino. Y este con Jiménez. Conexión con Ham. A ver si pasa por el costado. Chao por ahora. El 3 le hace caso. Juega otra vez. Con Pipino. La pelota larga para Fernández. El que sale sin problema es Granero. Y tampoco tiene demasiado peligro, ¿no? El ataque de Acasuso, aunque maneja la pelota. Claro, lo hace más sencillo, como dijimos. Pero falta profundidad. Tanto en el ataque de Talleres como en el ataque de Acasuso. Falta el famoso definición, ¿no? Esos 5 para definir. Todavía no lo hemos visto en este mediodía aquí en Remedio de Escalada. Esa aceleración final, ese pase, ¿no? La asistencia al final, el último toquecito para tener verdadero peligro aquí en Timoti Castro en este domingo que empieza a asomarse un poco el sol. ¿Lo reflejará el partido también o seguiremos con las nubes? Por lo pronto, acá viene el número 10. Juega Pipino mano a mano. A ver qué hace el 10. Abre la pelota. Le va a quedar ahora Jiménez. Engancha el 5. Abre con Ham. Sí, toda para el 11. Me parece que lo mató, pero este corre todas. Fíjate, es una moto. Va Ham por el costado. Cara a cara con Borda. Busca conexión. En que saca. Viene Scassini. Rechaza la bola, le queda a Gaona. Gaona otra vez con Marrone. Pelota para arriba para que vaya a pelearle Vidal. El 7 de espalda. Pierde. Juega Pipino. Juega Ham ahora. A ver si viene el centro. No, por ahora hay conexión con el 10. Buscaba el taco, el lujo. Viene el centro de Ham pasado. No llega a salvatierra. El que va a restar es Prieto. Bola arriba. Intenta jugando. Sale bien el 3. Se agarraba alguno en la cabeza acá en la platea. Por abajo, para jugar con Jiménez, como 5, supera y ahora queda como un enganche. ¿Le va a pegar el 10 o no? Va Jiménez otra vez, queda para la derecha. Jiménez sigue, la bola para Vidal. Fácil, fácil, un tirito a las manos de Salvá. Después de esa corrida de Jiménez para que Vidal defina de esa manera, me parece que para llamarlo a un costado, decirle, no, querido, pegarle un poquito más fuerte, ¿no? Le pegó con la pierna abierta, más que un tiro, fue un pase al arquero Julio Salvá. Ham pasando con Chao y nosotros pasando los 30 aquí del primer tiempo en la cancha de Talleres de Remedio Escalada. Ham otra vez para Pipino. Pipino ahora con la derecha buscando a Fernández, el que sacaba era el 2. Muy bien Cassini cuando le quedaba al 7 mano a mano con Granero. Talleres la revolea ahora, no quiere problema en el fondo, ¿eh? Creo que es el primer momento del partido donde vemos que una pelota la sacan de encima después de esta arremetida por parte de Acasuso. Ahora lo buscaron a Gustavo Fernández, este muy buen jugador que tiene la gente dirigida por Blas Armando Yunta. Por medio centímetro no pudo conectarla, pero fue muy peligroso allí en la medialuna. Pelota de Ham para que vaya a Salvatierra, el goleador que tiene el conjunto de Acasuso con 5 en el torneo. Va a Salvatierra, el 9 había falta, dice Américo Monsalvo, que se levante, que no pasa nada. Que viene a la contra de Talleres, la bola para Vega, Vega conexión con Vidal. A ver si los dos de punta abren el marcador, va otra vez Vega, el goleador del conjunto de Talleres. Buscaba el pase con Vidal, cortaba muy bien el número 2, Capazo. Arriba a luchar Salvatierra. Estaba a posición adelantada y la pelota es para Talleres. Fue buena la contra. Ahora que corrió fue Vidal. Pidió la pelota cuando se la dieron. Fue mejor Capazo. Pero buen contraataque, ¿no? De ser así se va a armar un lindo partido y de vuelta. Claro, esperemos que no la regalen como recién. Van cambiando la banda Gaona y Jiménez, ¿no? Se van turnando el sur del derecho. Van a banda cambiada para ver si pueden intentar el uno contra uno y pegarle. Por ahora poquito ante el arco de Salvá, que es, como decía Alvarenga, el que de los dos arqueros tuvo un poco más de trabajo. Un poco más de acciones, ¿no? Más saques de arco. Lo han probado más, si bien, como dijimos, le falta un poco más de efectividad a la hora del ataque al partido. Mareco, de los dos, el que más maneja la pelota en el doble 5. El que viene ahora era Borda, no hay conexión, no se complica. Capazo la pone a volar al cielo de Remedio de Escalada. 32, por ahora nada acá en el sur. Vega se lamenta, recién la pelota lo agarró a contrapierna. De haberla enganchado hubiese sido, mejor dicho, encararlo directamente a Julio Salvá, de haber dominado la pelota. Por eso se lamentaba el buen jugador que tiene el equipo de Talleres de que esa pelota no le quedó justo al pie. Buscaba el número 10, era Jiménez.
No había pase. Salvatierra a la contra con Ham. A ver qué hace el zurdo. De los más incisivos del partido, ¿eh? El 11 del conjunto de Blas Armando Yunta, que abre mucho la banda. Por ahora no intentó el 1 contra 1. Estaría, ¿no? Para verlo al 11, a ver qué hace en el 1 contra 1 contra Borda. Por ahora fue todo centro del zurdo. El que juega para el costado es Santana. Fernández, por la derecha, decide ahora atacar Yunta. No hay buen control de Jiménez y la bola es para el local. Que en su cabeza debe estar pensando justamente eso, ¿no? ¿Cuándo le podrá tocar un mano a mano con Granero? Por ahora goza de absoluta libertad. Vos fíjate que no lo marca nadie. Le va a jugar en algún momento, imagino, ¿eh? El uno contra uno a Borda, porque no hay buena conexión. Por lo pronto el que ataca es Talleres. Juega Vidal abriendo la pelota para Borda. Borda en un pase que no se puede ni analizar. Lamentable. Quizás también le jugó en contra, que abrió mucho el pie, por eso la pelota salió muy desviada para la alegría, ¿no?, de Julio Salvá, porque estaba atacando allí con peligro la gente de Talleres de Remedio de Escalada por el sector derecho del ataque, pero en ese centro, intento de centro para buscar a su compañero, la pelota salió lamentablemente para los intereses del equipo local muy desviada. Jiménez corta el 5, abriendo con Santana, el que va al suelo. Era Mareco, pero no llegaba. Santana con el 4, escalando por la derecha. Viene Fernández, a ver con quién busca el centro. Largo pasado para que vaya el de siempre. Ham, acá por la izquierda. Abajito, a ver qué hace el 11. ¿Buscará el córner o no? Por ahora la pisa, pero no hay victoria para el 11 en el 1 contra 1 porque cortaba bien Borda. Dando una mano Jiménez, tira un caño bien, lo más lindo por ahora del partido. Pasa el zurdo, 10 contra 10. Gana el de Acasuso. Pipino, que por orgullo lo fue a buscar después del caño que se comió. Santana. Claro. Fue a hacer justicia después del caño que sufrió. La pelota para Santana, busca el 4, saca ahora Vanegas, dijo a mí no el caño, ¿no? Claro, y la gente se levanta aquí en la platea abajo nuestro pidiendo falta, que para mí la hubo por parte del 10 de Acasuso Pipino contra el 10 Marco Jiménez. El árbitro que estaba al lado dijo no pasó absolutamente nada. La pelota recién le volvió, ¿sí?, al número 11 Ham. El tema es que Ham está tan solo que ni siquiera sus compañeros van en ayuda, porque contra dos hombres no pudo sacarla. Se acercó Jiménez, perdón, se acercó Pipino. Cuando se la sacó Jiménez, y así donde sufrió el caño. Y después un nuevo contraataque que se fue en un lateral prácticamente a tres cuartos de campo. Vidal corre y la pelota por ahora no tiene pase. Sigue Vidal, buena para Vega. A ver si llega tranquilo, Salvá sin problemas el de Buzo Verde. En una jornada que se está abriendo con este partido y que va a seguir a las 4 de la tarde por Teis Sport con Deportivo Español Estudiantes de Buenos Aires. Y seguirá a la misma hora con Urquiza y Riestra. Después más tarde, a la misma hora también seguimos a las 4 de la tarde. San Carlos, Tristan Suárez, pero esto es el lunes, ¿eh? Claro, el 27 de marzo. Con Fénix Almirante Brown. Y cerrando la jornada 23, Platense con San Telmo. También por la pantalla de Teis Sport en Vicente López. Salvatierra que no puede. Le queda a Corradini el 8. Lejos del segundo palo. Defendido por Granero cuando estamos en los 36. Pasaron 36 minutos para que le pegue, para que pruebe por primera vez con alguna cierta peligrosidad del equipo de Blas Armando Yunta. El tiro de Leonel Corradino. La pelota fue en busca del ángulo más lejano que defiende Granero, pero se fue desviada. La primer tiro al arco por parte de la gente de San Isidro. Cassini para que la vaya a pelear Vega. Por ahora no gana porque estaba Fonseca firme. Arriba la pelota, anda a buscarla, Ham, le dijeron. El rechace de Borda y la bola que queda para el Granate. Hoy la camiseta de Acasuso, que por ahora suma un punto que creo que en la tabla Alvarenga no le viene tan mal como le viene al conjunto local. No, al conjunto local lo único que le interesa es la victoria, por supuesto, siempre hablando de sumar, ¿no? El punto no le viene bien tanto a la gente de Talleres. Ahí vamos a estar repasando lo que es la tabla de posiciones de promedios. Recordemos que Excursionistas divide por uno, esa es la diferencia con la gente de Talleres. La pelota de Jiménez con Fernández, abre con Santana, exigido el 4 con la presión del número 8 que la roba. Era Mareco que daba una mano otra vez con Prieto. Prieto que la entrega mal, la robaba Corradino. La pelota para Pipino, otro caño del 10, ahora se venga. Buena la del talentoso número 10 que tiene el conjunto de Yunta. Ham, Pipino, Jiménez, a ver qué hace Pilutic. Abre bien la bola para el 7 Fernández. Fernández con Salvatierra. El 9 va al piso. Se lucha todo acá en el sur. Santana de pecho para Jiménez.
El 2 complicado. Era Capazo la bola para salvar. Abre otra vez. Con el 2, el Rubio. El Rubio creo que... ayudado, ¿no? Por la química, ¿no? El número 2 que tiene el conjunto de Acassuso. Un Rubio artificial. Un Rubio artificial, así ahí está. Está. Pero bueno. La pelota para Santana, de no manos. No le queda mal. No le queda mal, le queda bien, ¿eh? A distancia, por lo menos, le queda bien al 2. Santana, buscando conexión, el que se mueve. Es Pipino. La bola le llega a Salvatierra. No hay contacto con el 9 y esto podría ser una tónica de lo que viene pasando en los últimos minutos, ¿no? Claro, no pensando ¿no? recién en el look del defensor. Imagínese cualquiera de nosotros tres rubios, ¿no? No, cualquier cosa. No pero, podríamos salir a la calle. Pero mire ¿A mí lo me que queda estamos, bien? Pero mire de lo que estamos hablando, ¿no? Porque el partido bajó en su ritmo 38, casi 39. Aquí con la producción de Teyce Sport Play, la realización de Show This Now, con la cámara de Mariano Balda. Te estamos contando por ahora este 0-0 entre Talleres y Acassuso. Con Diego Alvarenga en los comentarios. Román Bravo, quien te habla en los relatos. Jiménez con Borda. A ver qué hace el 4. Pisa, sale para atrás. Otra vez. Toca con Gaona. Y Gaona con Jiménez, el zurdo, que de tiro libre tuvo una. Y acá la regaló para Fernández. Corta bien ahora Prieto. El 3 que se rehace. Vuelve para atrás, Calesitea al 3, había faltas, dice Monsalvo que siga. El que pase es Vanegas. Toca la bola al medio, Jiménez la recupera Pilutic. Y ahora, con Pipino, pelota larga para Salvatierra. No hay conexión con los de arriba y así es imposible abrir el partido aquí en el sur. La Vidal, había falta del 7 sobre Santana y la pelota es para Acassuso. Por eso la gente que se lamenta recién la fue a buscar la pelota a Gustavo Fernández, vio que podía llegar, pese a su esfuerzo, la termina perdiendo, después reclamaba un golpe allí en el rostro, como el árbitro no lo miró, se levantó. Corradino, no llega, fácil para Granero, la se hizo decididamente malo, el partido impreciso, los dos, sobre todo en la parte ofensiva, no hay mucho juego. Y por eso el 0-0. Exactamente. Partido, como dijimos, que tiene muchas ganas. Es un cúmulo de buenas intenciones. Pero no pasa de eso. Nos quedamos ahí entonces. La pelota para que la vaya a buscar Gaona. Era Jiménez. Pierde con Santana. El 4 por ahora fuerte en la defensa. Y el que va corriendo es Fernández. Y el que juega es Santana, que pasó. Viene la pelota para Salvatierra, va Santana, firme abajo, Granero, le gusta pasar al 4 del conjunto de Acassuso. Tiene buen pie, tiene buen cambio de frente, Santana es grandote, morrudo, por eso va a luchar allí, casi la conecta la pelota, este buen contraataque que tuvo la gente de Yunta. Y al que le gusta pasar es al 4 del otro lado, Borda. Juega ahora con Vidal, sigue el 7, se mete en el área y Monsalvo dice que falta. Falta antes de entrar al área, no. Hay amarilla para Vidal. Yo también creí que era falta, querido Alvarenga. Yo pensé que era falta fuera del área, que fue donde ocurrió. Finalmente es amonestación para el número 7, Ezequiel Vidal, que se convierte en el primer amonestado del partido por simular lo que para mí era tiro libre para la gente de Talleres. Y toda la gente sorprendida acá, en la platea de Timote y Castro, porque todos esperaban que era falta. Claro, dejó seguir un rato Vidal, después volvió para atrás Américo Monsalvo, uno creyendo que era tiro libre para el local. Amarilla por simular es lo que vio el árbitro del partido. Salva la bola arriba para que vaya el número 8, era Corradino, jugando con Ham. Otra vez, el tándem por la izquierda. Chao y Ham, a ver qué pasa. La bola de Chao para que llegue el 11. No, el que está firme abajo era el número 2, Cassini. La pelota otra vez para Pipino. Juega al 10, corta. Vuelve la bola, siempre al 10. Dale, Pepe, Pipino. Dale, Pepe. Pasa Chao y se viene el centro. Ponele números a Salvatierra. Supera la pelota. Viene Prieto cuando estaba apurado por Fernández. Y cuando estábamos en los 42, se queda a jugar cerca del área de Granero el conjunto de Blas Yunta. Estoy repasando la jugada aquí. Vamos a verla nuevamente. Llega Vidal y eso es falta. Es falta de Rodrigo Chao. Le pone el cuerpo. No simula porque está el contacto contra Ezequiel Vidal. Mal amonestado.
La pelota saca Cassini el área. Había falta entonces, nos dice Alvarenga. Sobre Vidal, mal lo de Américo Monsalvo. Y ahora viene Vidal, otra vez buscaba la contra. El que tiene la pelota es Marrone. El que juega es Mareco. El que abre también es el 8. Y el que pasa o el que intenta superar la mitad de la cancha es Borda. El 4 juega muy bien ahora con Gaona. Le pega. Muy bien, Salva. El remate desde lejos era de Jiménez. Y el zurdo que venía tocado y me parece que se resintió, hace volar a Salva cuando hay córner para el local. El de los Caños, el que está teniendo un buen partido, probó desde afuera del área. El arquero Salva con una mano la mandó al córner. En esta sí me parece la más peligrosa del partido. Salva salvó a su equipo y viene ahora el córner para Talleres. Erra la pelota, era el número 2. Casi se complicó Capazo, que ahora sale jugando bien. El tenido mete zurdazo arriba para que vaya a pelear Salvatierra y la bola para Cassini. La tuvo Talleres. Te digo, Fernández le pegó a la pelota, perdón, Jiménez, el 10 le pegó a la pelota y me parece que se volvió a lesionar. Venía tocado ya el 10 y lo veo lamentarse. Viene ahora Vidal, viene para Vega, había posición adelantada, seguilo. Salvatierra al 10, allá por la izquierda, porque me parece que después del remate se resintió de la lesión. Y me parece que en el segundo tiempo puede haber cambio. Justamente el que estaba en duda, el que promovió la tardanza, ¿no?, en la confirmación oficial por parte de la gente dirigida por Vicentín. El lesionado, me parece que después de esta jugada, y ahora que se lesionó solo, mirá, ¿eh? Es el número 5, Jiménez. Número 5, Jiménez. Pisó Julián mal. Jiménez. Pisó mal Jiménez, ya la puso a jugar. Américo Monsalvo dice que siga, que no pasa nada. Ahora el que supera es Borda. Va el 4 haciendo la diagonal con Vega. Vega buscando pelota para alguien, pero no va a llegar Gaona. El que no se complica es Chao. Juega Ham. Cuando se termina el primer tiempo, cae lesionado Jiménez Pirutic. Habrá que seguir al 5. También habrá que seguir a Jiménez, el del otro lado. El 10 que se toma la cabeza porque le duele la pierna. Habrá que estar atentos al inicio del segundo tiempo a ver si no hay modificaciones, pero aquí, en la cancha de Talleres, el local empata con Acassuso 0-0 y creo que está bien, Alvarenga. Está bien, sí, porque no han intentado mucho. Nos quedará la polémica de esa amonestación de Vidal, luego, para mí, falta de Chao, al menos obstrucción. O sea, el jugador de Talleres nunca simuló porque estuvo el golpe. Cuando yo digo que estoy repasando la jugada, ustedes también lo pueden hacer desde su casa, desde el canal de YouTube. Ustedes pueden rebobinar en vivo, mirar. Lo que es la jugada, revivirla, esa falta. Por eso yo fui de vuelta a revisar lo que fue en la primera impresión. Me quedo con la mala decisión, para mí, por supuesto, de Américo Monsalvo de amonestar a Ezequiel Vidal. Pero yendo al partido, con la lesión de el número 5, Julián Jiménez, que así sale rengueando, ya tuvo la atención por parte de la gente, de los colaboradores de Acassuso, ya se retiró en su totalidad. Talleres de Remedio de Escalada también lo está haciendo Acassuso. Un partido que no ha dejado mucho, como dijimos hace un rato, un cúmulo de buenas intenciones, pero nada más. El resto quedará para el análisis. ¿Qué te parece si hacemos la pausa? Nosotros nos vamos a una pausa. Aquí estamos, como decimos, en el sur de Gran Buenos Aires. 0 para Talleres, 0 para Acassuso. Alvarenga, cada vez que vine con usted hubo goles. Espero que en la segunda parte los encontremos. Ya venimos con el análisis de lo que dejó este 0-0 en los primeros 45 minutos. All day long, we're in a mask of false bravado. Trying to keep up a smile that hides a tear. But as the sun goes down, get that empty feeling again. Nosotros el señor Cristian Fabiani, sentado aquí. Cristian, gracias por venir. ¿Cómo andás?
¿Te acordás lo que hiciste con el primer sueldo grande, la primera guita fuerte? En Lanús. Mi contrato era de 370 pesos. En ese momento, tirabas un mes ahora con 360 pesos, ¿sabes qué? Y llega Nicolás Russo y me dice, bueno, te vamos a dar una prima. Yo digo, bueno, no digo, morocha, ¿sabes? Yo no entendía nada. Bueno, siempre hacemos un regalo, bueno, en realidad, que nos dejen algo. Nuestros invitados, yo tengo acá algo que quiero que me firmes. Se vaya derecho a nuestra biblioteca con el bidón de Bilardo. La con lata de humo de Caruso. Sí, el jueguito de Troglio, el de Mario Bros. Rabona, de lunes a viernes a las 16. En Teis Sports. Es cierto que cuando usted llegó a Estudiantes, la última etapa, tenían todos pecheras verdes y... Sí. No sé si qué será, pero viste que te dicen que no va. Y la gente te dice no va por algo. Sí. Bueno, el Deportivo Cali tenía camiseta verde. Camiseta verde, pero la cambiamos, pusimos blanca. Usted se compró un mono en Misiones y se lo llevó a su casa. Se le plantó un día. ¿Se le plantó? ¿Se le perdió el mono? Sí, apareció con un vestido de una señora. Algo histórico. Ya, por dónde viene. La firma entonces de Carlos Bilardo va a ser uno de los primeros regalos que vamos a tener. Señor. Nosotros. Me hicieron firmar. No tengo nada que ver. Rabona, de lunes a viernes a las 16. En Teis Sports. Después de 30 años, un club del ascenso decide enderezar su cancha y dejar de sacar ventaja en los tiros de esquina. Los arcos quedan desfasados, es un ancho de cancha que es distinto a otra. El jugador que juega acá en Deportiva Liniers ya enseguida se adapta y sabemos que la cancha es así. En el fútbol pasa de todo, pero no todo pasa. La polémica se arma muy pronto en Teis Sports. Un día Messi rompió el silencio. Estamos acá para comunicarle que hemos tomado la decisión de no hablar más con la prensa. Obviamente usted sabe por qué, ¿no? Para comunicar que dejaba de hablar. En el fútbol pasa de todo, pero no todo pasa. La polémica se arma muy pronto en Teis Sports. El otro día estuvo acá, Carlos, nos contó varias cuestiones y sé que vos también tenés. Una vez hubo una frase que me la llevé puesta, que fue la jugada Troglio. Estábamos en Escocia, Calderón, Burruchaga y yo. Un ventanal hermoso y de golpe empieza a nevar. Yo no había en mi vida, y yo miraba a estos dos, hablaban, no me importaba nada. Y él por allá sentado medio de costado. Y a la tarde vamos a la cancha, empieza a dar una charla, dicen, en el fútbol hay que estar siempre atento. Si no pasa como hoy a la mañana, que Calderón le hablaba a Burruchaga y Troglio no prestaba atención. Y, bueno, y a partir de ahí, cuando un jugador se dormía, que no miraba a su rival y no lo seguía, era la jugada. Hay una historia que dice que Bilardo se encontró en la concentración en Trigoria, a vos y a Cani. Jugamos al Mario Bros. A las 3 de la mañana entró, nos vio, fue a buscar al testigo que era Pumpi. Y Mario Bros te quedaste afuera de un camino. Por vos me quedé afuera. Acá está. Por vos me quedé afuera, Mario. Rabona, de lunes a viernes a las 16. En Teis Sports. Macías Gerard, que era el capitán, que es un fenómeno, me dice un día, ¿me acompañas en cumpleaños? Sí, le digo, dale, vamos. Dice, bueno, pero nos tenemos que ir a Mónaco. Bueno, avión privado, tranquilo, yo ahí emocionado, avión privado de él, multimillonario, llegamos a Mónaco. ¿Dónde es el cumpleaños ahí? Me dice. Era un barco, parecía el Titanic. Y viene el cumpleañero, camperita de cuero, peinadito así para atrás, con gafas. Hola, llegar, le da un abrazo. Él es mi amigo Brian, me da un abrazo, el loco. Tenía un perfume que, no sé, poco más le comía la boca. Le digo, Gerard, ¿quién es este? Igual de boca lo conocía. Ah, ¿cómo no lo va a conocer? No, no sé quién es, viste, yo sí recordado. Dice, no, es Bono, el cantante de Ocho. ¡No! Pero bueno, de lunes a viernes a las 16. En Teis Sports. Nosotros miramos la Liga Española o la inglesa. También en algún momento ellos abren los diarios. A ver cómo salieron los equipos argentinos. Los equipos argentinos siguen de vacaciones. Como bien dijo Fabricio Colochini, es un papelón lo que ocurre acá en el fútbol argentino. Siguen jugando amistosos. A Salvo se me asustó con Licha López, ¿eh? Para Racing, Licha López es el jugador. Hace rato que no veo en una cancha que la gente se planche tanto. Dejaron de estar todos en la cancha y empezaron con el celular. Che, se rompió, che. Nosotros en este momento deseamos y necesitamos recibir un Messi totalmente. Ojalá que ahora le pase al revés. Porque antes venía con cara de traste, ¿te acordás? Sí. Yo decía, yo sí soy mesista.
vos decías que no. No, yo digo, no soy fana, no, no soy yo sí. Yo se sí. mueren por Messi. Yo sí. Si no te gusta Messi, no te gusta el fútbol. ¿Pero quién dijo que no me gusta? Por más que sea el mejor, hay cosas que te llegan más y otros que te llegan menos. ¿No te emociona? No me emociona Messi. No todo pasa. De lunes a viernes a las 19. La polémica se arma en Teis Sports. Vamos con vos a todas partes. Por eso en Teis Sports Play tenemos los mejores eventos bien a mano. Con vos a todas partes. El fútbol de la B Nacional y la Primera B. El básquet de la Liga Nacional. El vóley de la Liga Argentina. Y todos los partidos de las eliminatorias sudamericanas para Rusia 2018. Teis Sports Play. Con vos a todas partes. www.teissportsplay.com. En 2015, Tevez vuelve a Boca para retirarse en el club de sus amores. La plata no compra la felicidad. ¡Muy bien, Carlitos! El amor por los Yenes es más fuerte. No es fácil tomar la decisión que he tomado y tampoco es fácil comunicarlo. En el fútbol pasa de todo, pero no todo pasa. La polémica se arma muy pronto en Teis Sports. Volvemos al sur del Gran Buenos Aires, volvemos a la pantalla de Teis Sports Play con esta realización de Show This Now. Aquí en el 0-0 entre Talleres y Acassuso, el que nos comenta, el que nos analiza lo que pasó en los primeros 45 minutos es el señor Diego Alvarenga. Gracias, Román, y aquí estamos pasando este entretiempo. Entretiempo de mediodía, ya llegando a la 1 de la tarde, para ser exactos. Se fue el primer tiempo de un partido que, dijimos, prometía mucho en los números, sobre todo, y más que nada para la gente de Talleres de Mario de Remedios de Escalada, con 4 derrotas consecutivas, jugando aquí ante su gente, que se ha acercado en buen número, sí, a pesar del horario y también de la transmisión, por supuesto, porque ustedes a través de teissportplay.com pueden disfrutar de este partido, como hay muchísima gente del otro lado mirando, pero no ha pasado mucho. Nos quedamos quizás con los últimos minutos, con esa polémica, con esa mala, para mí, amonestación de Ezequiel Vidal luego de que Rodrigo Chao lo desestabilizara fuera del área para terminar lo que hubiese sido un tiro libre muy peligroso, muy cerca, en busca de abrir el marcador por parte de la gente de Talleres, la gente dirigida por Daniel Vicentín, que tomó las riendas del partido desde el inicio. Acassuso esperó, Acassuso prolijo, sin despeinarse prácticamente, pero cuando tuvo la pelota la gente de San Isidro, quizás ahí
marcó un poco más la diferencia para intentar abrir el marcador. Destacábamos al número 11, Mirjam, volcado por el sector izquierdo del ataque, pero un jugador que iba también en busca de la pelota, así en busca de lo que era la zona del círculo central. No lo probaron, tampoco lo han buscado mucho a Gustavo Fernández. Vimos una muy buena actuación, un muy buen primer tiempo del número 4, Guillermo Santana, que salía con pelota dominada, subía y puso dos cambios de frentes en busca del número 11, de lo que decíamos que era la llave del gol para la gente de Yunta, para intentar. Pero claro, cuando le llegaba la pelota de Mirjam, no tenía en quién descargar. Sí, llegaban dos hombres de Talleres de Remedio de Escalada, pero no había compañeros que lo apoyen, por eso el ataque allí se diluía. Solamente tuvieron un tiro al arco por parte de Leonel Corradino, la pelota salió desviada, por eso no hubo muchas emociones. No nos olvidamos el tiro que sacó Julio Salvá, un tiro de Marco Jiménez, que iba en busca del travesaño, del ángulo, la pelota salió por arriba del travesaño con una mano por parte del arquero Julio Salvá, que quizás fue el que más buscado, el que más trabajo tuvo, decíamos, durante el primer tiempo, porque Talleres intentó pegarle más al arco, intentó desbordarlo, hizo mucho por el lado izquierdo, también intentó por el lado derecho, pero ni Jiménez, ni Vidal, ni Daniel Vega, ni esa sociedad allí adelante pudieron conectarse bien. Partido, como dijimos, faltó poco para abrir el marcador en lo que se refería que las jugadas, pocas, pero estuvieron. Ese famoso 5 pal peso, como se dice a la hora de definir, faltó afinar un poco más la definición, por eso se fueron con un 0 para los dos, bien, quizás merecido. Vamos a ver si tenemos cambios, recordemos que salieron los dos Jiménez lastimados para este segundo tiempo, cuando ya vemos que aparece a Casuso, no vemos modificaciones en el once inicial de la gente de Yunta, y en cualquier momento ya con la manga inflada lo hará por supuesto también Talleres de Remedios de Escalada. En este segundo tiempo que, como les dijimos, tiene que conseguir un gol. A Casuso, que necesita la victoria, por supuesto, como todos los equipos. Pero más, la emergencia es para Talleres de Remedio de Escalada, que está peleando la zona baja, mirando de rojo a Excursionistas, que perdió. Por eso la posibilidad de conseguir una victoria y despegarse 3 puntos más del equipo que por ahora, en el día de hoy, está perdiendo la categoría, que es Excursionistas, pero todavía faltan muchas fechas. Mientras los dos equipos ya se ponen en sus posiciones para iniciar el segundo tiempo, lo veo a Jiménez, el visitante, y a Jiménez, el local, en cancha. No hay cambios. Recién al Loro, al número 10, al de Talleres, lo veía estirando porque no está al 100%, me parece. Habrá que ver si Vicentín lo aguanta hasta el final o hasta dónde le aguanta el cuerpo. Me parece que es la pierna izquierda lo que le duele al 10. Mientras tanto, Corradino y Salvatierra, cara a cara los dos, para darle inicio al segundo tiempo. Aquí, en Timote y Castro, en Remedio de Escalada, en la cancha de Talleres. Américo Monsalvo dice que arranca el segundo tiempo 0-0. Para los hoy de Granate contra el rojo y blanco. La pelota larga de Capazo. A ver quién la controla. Santana corre hacia la pelota. Es saque lateral. Se la alcanza a la Yusta, el ex de Boca. Por ahora, poco juego para el conjunto de Acasuso. Corradino busca en el 1-1 contra Vanegas. El que gana es el 6. Había falta, dice Américo Monsalvo, que vuelta todo atrás. La pelota es para el conjunto local. Que no hay cambios, decíamos, querido Alvarenga. Y viendo en el banco de suplentes, uno lo tiene al Tamirano, al 18, al gran delantero. Cuando digo gran delantero, lo digo por todo, ¿no? Claro. Por calidad y por tamaño, como uno de los que puede ingresar si la historia no va demasiado bien para el conjunto local. Del otro lado, empiezo a mirar, lo veo a González, lo veo a Puznar, otros de los que pueden ser recambio para el conjunto de Blayunta, que busca el pelotazo largo con Corradino, que va a presionar al número 3. La pelota la saca Prieto. Santana. Hay falta. Todo ahí, lateral para el conjunto de Acasuso. Juega Corradino. Jiménez, que terminó lesionado el primer tiempo, pero se la banca hasta el final, parece. Pipino, el cambio de frente es malo. La bola es para el 4, era para Borda. Daniel Vega con Borda. ¿Borda con quién? Gambeta, deja 1, 2 en el camino. La pelota es para Mareco.
jugaba Marrone, abre ahora con el número 3. El que viene del centro es Prieto, saca Chao dando una mano de 3 a 3. La bola otra vez al 3. Marrone abre con el costado, va Mareco, toca, juega, intenta la bola con el número 11, es Gaona. Otra vez dando una mano Ham, que quedó como 3. Jiménez. Chao, pelota larga. Dígame, querido. Perdón, Alberto. Sí, justo nace el aliento por primera vez en este mediodía, Primeros tímidos gritos apoyando a Talleres. No se había escuchado demasiado la gente local, pero me parece que lo necesita el conjunto de Vicentín. Codazo sobre Vidal, dice Monsalvo, que no pasa nada, que siga. Había falta, ahora sí, para Talleres, sobre el número 8, sobre Mareco. Y empieza a dominar el conjunto de Daniel Vicentín. Un partido limpio, ¿sí? En un primer tiempo que no hubo muchas faltas fuertes. Y ahora, vos fíjate que en 2 minutos y pico que tenemos sin monedas, ya empieza a haber un poquito más de juego brusco. Esperemos que no se le vaya de las manos el partido a Américo Monsalvo, porque los nervios ya son otros. Gaona busca Gambetta, deja 2 en el camino, sigue el 11 por el costado, la bola para Borda, está el primero, no viene Borda, no llegaba la conexión Vidal, sacaba como en toda la tarde. Capazo, tarde no, mediodía, y por lo cierto se empieza a poner un poco más lindo con el sol, a ver si el partido contagia. El que viene Fernández para que vaya a correr Salvatierra, llega el 9, sí, y adentro del área está el 8, seguramente buscando Corradino, la pelota que pasa para Ham, le pega el zurdo, no, engancha bien el zurdo, el que daba una muy buena mano, era por el costado Gaona, y la pelota sigue siendo para el conjunto visitante cuando hay un caído en el cielo. Sé que es Marcos Jiménez el número 10, te dije, que no va más, después de ese último esfuerzo en ese centro que tiraron para intentar incomodar a Julio Salva, que también está elongando, como lo vemos aquí abajo nuestro. Va a ingresar la ayuda médica para atender al jugador de Talleres de Remedio de Escalada. Estamos con la producción de Show Disnau a través de TIC Sport Play, TICSportPlay.com. Se pueden bajar la app. ¿Usted tiene la aplicación de TIC Sports? La tengo acá, la estoy viendo. Por supuesto. No solamente las noticias, las fotos, videos, las alertas de último momento, sino que también puedes disfrutar de toda la programación de TIC Sport Play y de TIC Sports en tu celular, en tu tablet, o a través de la página TICSportPlay.com. Lo mira desde lejos Vicentín a Jiménez y al médico como diciendo, ¿y está el 10 o no está? Porque ya lo atendieron en la primera parte, y ahora en la segunda también hay que ver si se recupera el número 10. Me parece, no era el 10. Es Mareco. Era el 11, me parece, es Gaona. Decíamos, tenemos algún problemita con los números. Era Gaona que estaba lesionado. Jiménez estaba por acá abajo. Algo más sano por ahora el 10. El 11 entonces, ese que está lesionado, es Gaona, sepan disculpar. Ahora está para entrar y ya recupera con los 11 en cancha el conjunto de Vicentín. Por ahora no hay cambios en el conjunto local. La pelota larga para que vaya a pelear Vidal. ¿Contra quién? Contra el número 3, Prieto. Cierra el lateral por la izquierda y la bola que sigue siendo para Casuso, que quiere llegar al arco de Granero. Por ahora no tuvo demasiado trabajo el 1 del conjunto local. Santana la va a poner al aire. Prefiere por abajo con Pipino. Arriba la bola. No hay buen pase del 10. Tampoco hay buen pase ahora de Talleres. El que sale jugando es Chao. Había falta, no. La recupera. Viene Pipino otra vez. Buscaba el pase. No había entendimiento con Salvatierra. Y arriba para que vaya Vega. Le rebotó justo. Y la fortuna es para el delantero. Para el 9. Para el de Talleres. Busca el goleador del conjunto de Vicentín. Pelota abajo. No había pase con Vidal, que cortaba, era Fonseca, pero Talleres a la contra quiere lastimar. La mala fortuna de Manuel Capazo, el cabezazo rebotó en Vega, que tuvo una segunda chance, y allí mandó ese centro. Vos fíjate que hay mucho viento abajo, por eso no tuvo mucha fuerza ese tiro de Vega, que también fue peligroso, y la pelota que se va al lateral. Juega Prieto, Vega, y lo supera la pelota. Santana que saca cuando le decía a Salvá, dejala que estoy yo. La bola otra vez para el 3. Talleres jugando cerca de Salvá, buscando el primero. Cuando estamos en 6 del segundo tiempo. De espalda, el goleador bancándose lo que viene. Parecía que había falta de Santana. Le hacía caballito, dice que nada. Que no pasa nada, Monsalvo.
bola al aire de Remedio de Escalada. Había falta de Jiménez, así lo vi, Monsalvo. Y ahí pelota para el conjunto local. Empujón, claro, de Julián Jiménez. Cuando la gente se quejó y cuando perdían la pelota, volvió la jugada hacia atrás y le da este tiro libre, donde baja todo a Casuso. Y tiene esta chance. La pelota de Prieto, ya jugó rápido Talleres. Viene el zurdo, a ver con quién. La bola muy bien para Mareco, le va a pegar el 8, ya probó en el primer tiempo. Rebota, saca ahora dando una mano Santana. Pipino, corta bien, sale jugando ahora el número 4 en la borda. La pelota de Mareco, juega con Vega, va Mareco otra vez. Buscaba entre dos, había falta, tiro libre. Y ahora prepare el lápiz, anote. Hay amarilla para el número 6. Ve la tarjeta Fonseca. Segundo amonestado que tiene el encuentro. Tomás Fonseca, el número 6 en Acasuso. Cobra mano, retención, todo. Le tiró todo el reglamento encima. El árbitro Américo Monsalvo. Y tiene un muy buen tiro libre la gente del equipo local. No tiene viento a favor porque el viento va de lateral a lateral. Cruza el campo de juego. Pero puede intentar una comba y tomar velocidad allí la pelota. Una barrera numerosa que está armando y preparando el arquero Julio Salvá. ¿Es para el 10 o es para el 9? ¿Es para Jiménez o es para Vega? Le juego al 9 que fue el que la acomodó. Va Vega, el goleador, buscando el primero. El gol que le dé aire un poco a Talleres. Va Vega, a ver, ahí está el 9. El terrible, el travieso en el ángulo, terrible lo que hizo el delantero. Llega su gol número 2 en el campeonato. La colgó ahí arriba, imposible para Salvá. Nada de salvarla. Un gol extraordinario para Talleres que abre el marcador antes de llegar a los 10 del segundo tiempo. Vega, Vega, un gol inolvidable aquí en este domingo al mediodía. Gana Talleres 1-0. Y si el partido necesitaba abrirse, me parece que se merecía este golazo, este tiro libre. Al ángulo entró limpita la pelota entre el caño y el travesaño, entre el palo y el travesaño, allí donde se unen, pese a la estirada de Julio Salvá, como les decía, con una barrera numerosa. Un verdadero golazo para abrir este partido. Cuando va a empezar a mover el banco de suplente Blas Armando Yunta, Talleres necesitaba ganar y lo está haciendo. ¡Qué gol clavó Vega! ¡Con cuánta calidad, eh! Y le había pegado bien Jiménez el primer tiempo a la pelota. Parecía que era el 10 el que le iba a dar, pero el 9 le sacó chapa y dijo, dámela que le pego yo. La bola acomodada, un golazo impresionante de uno de los más experimentados del conjunto de Vicentín. La puso arriba, inatajable, nada que hacer para Salvá. Y cuando estamos llegando a los 10, se empieza a armar otro partido. Buscá la repe, volvé para atrás porque es un golazo impresionante lo que hizo el bueno de Daniel. Y ahora le voy a pedir al Varenga que me empiece a explicar cómo puede armarse el partido, porque se va a venir a Casuso. Se va a venir a Casuso, como dice bien. Estoy viendo de vuelta un golazo, una excelente toma de Mariano Balda para Tays Sport Play, que ustedes pueden rebobinar en vivo en el canal de YouTube. Decía, ¿cómo se va a armar la plaza Mando Yunta? Y ya está mostrando cómo lo va a hacer, porque ya va a ingresar Gonzalo González, un delantero, un muy buen jugador, un ex porvenir también de los varios que hay en Acasuso, para intentar doblegar esto. Se viene de vuelta, mirá. Vidal con Vega, el 7 con el 9, hasta acá, con el gol que hizo Vega y con lo chato que fue el partido, la figura, porque ese derechazo, le digo al Varenga, todavía falta mucho, pero puede valer 3 puntos de oro. Y encima, por dónde entró y por cómo le pegó, la verdad que es para el recuerdo el gol. Como dice Luciano Quijano, a lo Messi le pegó. Cierto, muy bien. Quizás, como le dije, podía jugar un poco también con el fuerte viento que hay abajo. Eso tomó esa comba perfecta, pero fue perfecto el tiro. Nada que decir para abrir un partido que estaba complicado, empezaba a tornarse violento porque las cosas no salían abajo. Y ahora Acasuso con la obligación de ir en busca del empate y Talleres de ir en busca del segundo para tener la tranquilidad. Y un Talleres que con este resultado, es cierto que falta que juegue mañana Villa San Carlos, pero está superando al Villero. Está llegando a los 19, a un punto se pone el Deportivo Español, está saliendo del fondo de la tabla el conjunto de Vicentín y suma 3 puntos importantísimos, sobre todo para el descenso. Por supuesto, como dijimos, tiene que sacar ventaja de
la derrota de excursionistas ante Atlanta. Se va a venir el primer cambio, entonces vaya anotando, querido compañero. Gonzalo González con la 18. Se va el 8, si no veo mal, ¿no? Sí, me parece. Corradino. Corradino, bueno. El cambio, entonces. González, lo decíamos, puede ser una de las variantes importantes que tenga el conjunto de Junta. Entra el 18, se va el 8. Y ahora con tres puntas bien de lleno, parece, ¿eh? Bien marcado, ¿eh? Salva tierra. Ham. Ham por el costado izquierdo. Por la derecha, muy arriba, va también Fernández. Y ayudando González. González, que acaba de ingresar. Así está. Salva. Que aunque se siga estirando, no va a llegar nunca, ¿eh? A el tremendo golazo que hizo el experimentado Vega. Que la pide. Y ahora, claro, con una confianza. El 9, que tiene 12 goles en el campeonato, es uno de los goleadores del campeonato. Y de los, ya les voy a decir, de los 22 goles que hizo el conjunto de Talleres, 12 son de este hombre. Impresionante, ¿eh? Algo que no se refleja en lo que es la tabla de posiciones. Porque le digo que es el segundo goleador, Daniel Vega, en el campeonato. Y su equipo, bueno, hasta recién estaba último, ahora supera por un punto, decíamos, a Villa San Carlos, que juega mañana contra Tristán Suárez, un Tristán que viene de ganar en el último minuto en la jornada pasada de local contra Deportivo Español. Acá por lo pronto juega González abriendo la bola con Fernández. Qué lindo, se puede armar el partido ahora cuando falta un poco más de media hora para el final. Santana juega ahora. Pipino, no hay conexión. Cada vez que me trae usted Alvarenga hay goles, ¿eh? Hay goles. Le agradezco. Si tomamos el promedio, son pocos, te digo, ¿eh? Sí, son pocos, pero bueno. Pero hay un gol, por lo menos. Pero uno no se va con la garganta virgen. Y el que no está conforme, Junta, que va a meter, otro cambio más. Se va a preparar Juan Martín Puznar, el número 17. Eran los dos que le marcábamos en el inicio del segundo tiempo que podían revolucionar el equipo. Bueno, 17-18 entonces para adentro. La pelota otra vez la maneja Pipino. Juega pasando la mitad de la cancha, chao. Pelota al área para que vaya a buscarla González. No se complica, la saca Prieto. Otra vez la bola para Pipino. Santana, a ver qué hace el 4. A ver dónde va, hasta dónde lo dejan llegar. Hasta la mitad pasó y ahora cuando se quiere meter en tres cuartos. La saca, no se complica Talleres. Arriba para que la vaya a pelear Vega. Le va a ganar a Cassini. Vega, había mano, había de todo. Dice Monsalvo que hay falta y otra vez tiro libre y Vega. Que arranca todos los aplausos acá en Talleres, porque en Escalada hay un 9 que está terrible. Y hay un duelo entre Manuel Capazo, el número 2 de Acasuso, y el número 9, Daniel Vega, de Talleres, que por ahora lo está ganando el 9, el equipo local. Lo está perdiendo todos, por más que le jure y le jura Capazo que yo no hice nada. Sigue hablando con así su arquero Julio Salvá. Ahora una barrera que no es tan numerosa. Y me parece que el que se prepara, el que la acomodó, es Jiménez, aunque ahí está Daniel Vega en busca de una nueva chance. Vega o Jiménez, pasó el 9 otra vez, Vega, ¡salva! Esta vez fue más despacio el lanzamiento, pero más esquinado. El 1 volaba, la sacaba, no quería complicaciones. Parecía que le pegaba a Jiménez porque la había acomodado, pero sorprendió. Era otra vez Vega y la pelota sigue siendo para Talleres. Una nueva chance. Esta vez el tiro fue más bajo, con menos potencia. Y la pelota ahora sí la pudo sacar bien Julio Salvá. Se fue finalmente Gustavo Fernández con la número 7 en el equipo de Acasuso. Ingresó con la 17 Juan Martín Puznar. Salió el 8, entró el 18. Salió el 7, entró el 17. Rima entonces Blas Junta con los números. Por ahora no canta el conjunto de Acasuso porque pierde. Y no se despega del todo de la tabla de abajo de los promedios. Pero está lejos por ahora de la posición de excursionistas. El que se despega así un poquito es Talleres. Respira algo más el conjunto de Vicentín. Pero claro, queda más de media hora. Y anda a decirle a Casuso que ya le supo hacer 5 al conjunto de Escalada. Que está muerto. La pelota para el 6. Es Fonseca presionado. Juega ahora, chao, arriba, Gaona presiona, recupera o no, fíjate el lío que se hizo en el fondo a Casuso. Saca ahora Cassini, perdón, era Capazo, Cassini es el otro, el que restaba recién.
Ahora Talleres que intenta con Vega, le queda Daniel, será terrible como hace un ratito, el pase no era bueno y la bola es para Salva. El de Buzo Verde pone a jugar arriba para que vaya Puznar, el recién ingresado, Santana como 8, ahora como doble 5 el 4. El que está muy atrás es Pipino. Intenta hacer el enlace, pasó Santana, fíjate que viene el 4, da una mano atrás, era Gaona, sigue Santana, González, la pelota para Jiménez, no se fue tan lejos para hacer vista Granero, pero la tiene controlado el 1. Ojo con ese tiro, Granero que estaba haciendo vista, la pelota no pasó tan lejos, pasó muy cerca del ángulo, primera respuesta por parte de la gente de Acassuso. Estamos en 17, bueno, media horita seguramente le queda a Talleres para aguantar y a Acassuso para buscar, así complicado para el conjunto de Vicentín. La pelota es para Salvatierra, el que viene por el costado es Han, viene el centro del 11, no llegaba González, cortaba muy bien Manegas. Ahora se mete, claro, obviamente, de lleno en el campo local el conjunto de Junta. Cae Jiménez, ahora sí es el 10, que me parece que hasta acá, ¿eh? Y hay cambios. Ahí viene el número 15, Capobianco, me parece, no, perdón, es Malvernat. Rodrigo. Sí, Malvernat, me parece que es por Jiménez que... No da más. Vuelve a caer el 10, ahora sí, ¿eh? Camilla, me parece, para el 10. ¿Le damos la bienvenida a la camilla? No, nos arrepentimos. Bien, ¿no? Sale la camilla finalmente, sale de pie el número 10 que recibe el aplauso, el cariño, el reconocimiento de su público. Se va Marco Jiménez, ingresa con la número 15, Rodrigo Malvernat, seguramente para dar una mano allá abajo, para intentar mantener esta victoria parcial para la gente de Talleres. Claro, se clava por izquierda, pero uno imagina con labores más defensivas el recién ingresado. Santana, banca la falta del 4. Todo Acassuso menos el arquero metido en campo de Talleres. Y obviamente, claro, los 11 de Talleres se aferran a este triunfo cuando falta, como decíamos, casi media hora, un montón, sopla el viento acá en Remedio de Escalada, pero todavía no está dicha la última palabra. Centro de Pipino, saca Cassini con todo, el 2 y ahora la contra a correr para el conjunto de Gaona, que se suma a la izquierda, a la derecha, perdón, la bola muy bien para Borda, hay otra vez conexión, es buenísima Gaona, buscaba el pase largo para el recién ingresado Malvernat. Y hay falta sobre Borda, me parece. Dice Américo Monsalvo que hay infracción. Era solo el número 10. Y hay tiro libre para Acassuso. Y le explica Américo Monsalvo, que fue el protagonista también de las jugadas, porque la pelota rebotó en él. No termina favoreciendo al equipo local. Por eso daba las explicaciones del caso. Se rearma Acassuso. Fíjate que empieza a tocar desde abajo. Sale con pelota dominada en busca de sus delanteros, que están todos marcados. Por eso sigue teniendo la posesión el equipo local, que no quiere arriesgarse, no quiere ir a la Bartola, como se dice, en busca de ese empate. No te vayas de la pantalla de Teis Sport Play, porque falta media hora de lujo. Acá en Escalada viene Vega. La pelota la abre para Gaona. A ver qué hace el número 11. Hay córner o no, Salva. Sin problemas. El de Buzo Verde, que ya la quiere poner rápido. No hay tiempo para Acassuso que perder, porque pierde 1-0. Y así todavía no se aleja lo que quiere el conjunto de Junta de la parte de abajo de los promedios. Un promedio que sigue con Excursionistas último, con Español y con Talleres. Pero claro, ahora algo más contento el conjunto de Vicentín, que con este resultado estaría cortando una racha de 4 derrotas consecutivas. Exactamente, aquí en este mediodía, inaugurando el horario de las 12. Ustedes saben que a partir de ahora se puede jugar desde las 11 en adelante. Ya no tenemos ese horario de verano, el de las 5 de la tarde. Por eso hay fútbol a cualquier hora. 20 goles a favor para Acassuso y 20 en contra. Bueno, eso es lo que tenía hasta acá. Ahora 21 en contra, rompiendo esa igualdad para el conjunto de Junta, que busca van el costado con Santana. Sube el 4, pierde la pelota Acassuso. Mareco jugando con Gaona, que está como 8. La pelota sigue siendo para Borda. Le baja un cambio, le
quema un poquito el ritmo del partido. Marrones para Mareco. Cassini atrás para Granero, que no va a dudar y le mete zurdazo arriba para que vaya el 15. Malvernat pasó Prieto, superó la línea de mitad de cancha. Va el 3, ¿le va a pegar o no? Prieto, había pase, cortaba Jiménez. La bola vuelve para Pipino. Jiménez se hace de vuelta, salva tierra. Lindo caño el 9. A ver si abre, buscaba la personal. Da una mano Mareco. Malvernat ayudando ahí abajo. El zurdo que entró recién por Jiménez, por el Loro, que no podía más. Luego, fíjate, se viene ya el tercer y último cambio en el equipo de Junta. Se está preparando Alan Sánchez con la 16. Seguimos con la tónica, tendría que salir Tomás Fonseca, ¿no? ¿Usted 16 dice? Por 6, claro. Pero me parece que va por otro lado el cambio. Fíjate que en este segundo tiempo no lo nombraste a Ham. La pelota no le llegó nunca, bajó el número 11 a dar una mano en la mitad del campo de juego. Ya no está tan delantero. Y la pelota prácticamente no le ha llegado en este segundo tiempo. Finalmente es el que sale, ¿sí? Es Emir Ham, que opta a salir por aquel sector para no perder tiempo. Y se convierte en el tercer y último cambio en la gente de Blas Armando Junta. Entró Sánchez a jugar, dejó el huequito justo Ham, y el que pasó por el costado es Gaona. Viene el centro, no había conexión. Era buena, era Borda, que estaba superando la mitad de la cancha. Vega, ahora sí con Gaona, la deja pasar, va Vega otra vez, Daniel, salva, otra vez un manotazo con la derecha, Vega la figura del partido, las tres más claras para el 9, ahora pasa el número 17, Espunar, se olvida la pelota, la vuelve a jugar el número 16, recién Sánchez, qué bien que está Vega, qué fino que está el 9, otra vez evitando el gol, era Julio Salva. Tuvo un primer tiempo para prepararse y en este segundo tiempo lo armó con ese golazo que abrió el partido. Y otro que pasó desapercibido allí en las jugadas en el área chica es Ezequiel Vidal, que tuvo dos chances. La pelota le pasó por al lado, no la pudo conectar el número 7, que estaba solamente para empujarla en caso de tener esa posibilidad. Pero ahora que lo vemos luchando abajo con Manuel Campazzo, no se le pudo dar al 7. Juega el número 5, Jiménez. La pelota sigue siendo para el recién ingresado, para el 16, Sánchez, que se puso como doble 5. La pelota para Puznar, que está como delantero, la pierde el 17, impreciso por ahora. El segundo cambio que metió Junta, no le queda más, a Blas. Viene Vega, supera a su marcador, pero que estaba cerrando muy bien atrás, era Fonseca. Le cuesta más juego a Casuso y va. Viene por el costado, ahora buscando el empate, el remate desviado, controlado para Granero. El que le pegaba era el número 16. Y la pelota que es para el conjunto de Talleres, claro, se toma todo el tiempo del mundo ahora el número 1. Claro, ahora puede jugar con el tiempo, tiene la victoria parcial, ¿sí? Cuando falta todavía un tiempito en este segundo tiempo para intentar quedarse con esta victoria, como dije recién. Agradecemos a toda la gente que está conectada de otro lado. Muchísima gente siguiendo en este mediodía esta victoria parcial. La vuelta a la victoria por parte de la gente de Talleres de Remedio de Escalada. Contenta la gente que está siguiendo el partido. Obviamente, claro, la rojiblanca, la de Talleres, la de Acasuso, preocupada por el rendimiento de su equipo, porque si me pongo a pensar de verdad, Alvarenga, no sé cuántas de peligro tuvo o generó el conjunto de Blayustan. No, en el primer tiempo no hubo prácticamente nada, en este segundo tiempo no ha reaccionado, solamente con ese tiro recién que pasó al lado del palo. Después no fue un partido con muchas llegadas, ninguno para los dos equipos, ¿no? Poquito, había falta dura, así cobra Monsalvo, era el 5 que hacía una excursión, Marrones que iba con todo, sacaba una buena falta y el tiro libre para el conjunto de Talleres, que busca por arriba otra vez con pelota parada, el segundo para empezar a liquidar el partido, pero claro, falta tanto todavía, 25, quedan 20 y el descuento. El que le va a dar es el zurdo, Malvernat, un cacho de ilusión para Talleres para intentar matar el partido. A ver qué hace el conjunto de Vicentín en esta. No van todos, No van todos los centrales, claro. El que subió es Vanegas, pero el resto se quedó atrás. También, claro, obvio que está Vega y Vidal. Viene el centro de Malvernat, pasadísimo, lejos, al fotógrafo que estaba detrás del arco de Salva, y la bola es para el conjunto visitante. No va mucha gente y también tampoco iba el número 17, uno de los ingresados, Puznar. Por eso obligaba a mucha gente de Talleres
a no volcarse de lleno al ataque por un probable contraataque de la gente de Acassuso que finalmente no sucedió. Sánchez, el 16, lo metió Junta para jugar un poquito. La bola es para Chao. Larga para Salvatierra, que no tuvo claras todavía. El autor del último gol del conjunto de Acassuso, el goleador con 5 que tiene Blan Junta en el equipo, todavía no tuvo de peligro. Vidal abriendo por el costado. Era para Gaona, pierde la pelota. Era Borda el que superaba la mitad de la cancha. Y la pelota sigue siendo para Acassuso cuando hay un cambio. Se prepara la segunda modificación en el equipo de Vicentín. Va a ingresar con la número 13, Eloy Pereira. Se va el amonestado que tiene Talleres, Ezequiel Vidal, el número 7. Entonces anotamos 13 por 7. A ver dónde se pone, ¿no? Pereira, uno imagina atrás, ¿no? Por la derecha. Uno lo imagina en el otro lado. Se va bien lejos de las cabinas de transmisiones. Pereira sumando uno como 4 o de doble 5. Por ahora se planta en la mitad de la cancha. A ver cuando se acomode. ¿Dónde va el 13? El que supera la mitad de la cancha, Santana. Juega Jiménez. Abre Pipino. Va. Toma el mando. Chao. Supera. Viene el centro. Saca bien Cassini. Jiménez otra vez. La pelota para Sánchez. Vuelve a quedarla Chao. Insiste con el centro. Corta bien ahora. Y viene Mareco. Con el número 4. La pelota larga. Juega ahora bien Gaona, le pasó por el costado, muy bien ahora Borda, uno contra uno de Borda con Vega, perfecto, le va a quedar al 3, ahí está, travesaño, le pegó con la derecha, Prieto se acomodó, tocó Salvay, travesaño, bueno, la figura del conjunto de Acassuso es el de Buzo Verde, Alvarenga. El número 1, Julio Salvay, que no pudo salvar primero en el tiro libre, ahora sí ha salvado. La pelota que pega entre la mano del arquero y el travesaño. El muy fuerte disparo de Sebastián Prieto. Qué bien que le vino el ingreso de Eloy Pereira. Porque fue por el sector derecho. Allí por el carrilero. Por el carril, mejor dicho. Pudo mandar ese centro. Y casi tiene el segundo. Cuando hay muchas desatenciones. Y muchas discusiones en el fondo de Suso. Viene el centro, tranquilo. Salvá, qué bien se acomodó Prieto, ¿eh? El zurdo con la derecha. Y ahora a correr, fíjate, porque quedó mal parado en el fondo. Viene Puznar. Se equivocó Talleres, viene Puznar. ¡Falta! ¿Y ahora dónde fue? Afuera, dice Américo Monsalvo. ¿Cómo me explica qué mal quedó parado Talleres en el fondo? Volvió rápido. Rápido lo hizo con dos toques. Acassuso, allí le cobraron obstrucción al jugador de Talleres de Remedio de Escalada. Y ahora, la amonestación, sí, para el 2. Juan Cassini. ¿Cómo quedó mal parado Talleres con un saque largo? Puznar casi se mete al área, lo bajó antes, obviamente, Cassini. Y fíjate qué tiro libre, no había generado demasiado Acassuso con un pelotazo vivo. Estuvo Salvá, la bola para Puznar y en el vértice, ahí donde se arman los 90 grados, apoya la pelota el conjunto de Acassuso y a ver quién le da, ¿no? Es todo mérito de Julio Salvá este contraataque, la pelota para Puznar en el saque luego de haber tomado la pelota en el córner, el pelotazo del arquero que pasó la mitad del campo de juego y allí en la corrida desesperada Juan Cassini lo termina obstruyendo al jugador de Acassuso y le genera este tiro libre muy peligroso. Va Sánchez, barrera, la pelota le queda a Jiménez. Mordida, el número 5, muy desviado. Toma aire Talleres que sigue ganando 1-0. La tomó como venía Jiménez. La tomó con comba, por eso la pelota salió muy desviada. Optó por pegarle de primera. Quizás no tenía tiempo para pararla porque había un hombre encima de Talleres de Remedio de Escalada. Y se salva, pasa este sofocón la gente de Daniel Vicentín. Bueno, le pido que me diga Salvatierra cómo quedó, perdón, Alvarenga. Salvatierra es el 9 del conjunto de Acassuso. ¿Cómo quedó plantado Talleres ahora con el ingreso de Pereira, también con Malvernat? Porque sigue aguantando la línea de 4, me parece, en el fondo, el conjunto de Vicentín. Ya me cuenta porque viene Gaona. La bola para Vega, pasado el 9, la baja Dani, sí. Terrible, como siempre, hace rebotar la pelota
en Capazo y sigue Talleres jugando. Sigue Talleres promoviendo y yendo al ataque. Sabe que el resultado es corto, sabe que esto es fútbol también. Y el susto que pasaron recién con ese contraataque, cuando el Sol se hace presente aquí en Remedio de Escalada, sabe que, como dije recién, tiene que meter un gol para estar tranquilo. Necesita esa victoria como agua en el desierto. Vega con Santana vía mano, pero Monsalvo dice que nada, que es casual. La pelota para Salvatierra, corta Cassini, le queda, fíjate dónde está Prieto, que tuvo ganas y tiene ganas de otro. La pelota pasada, saca ahora Chao, donde una mano, Pipino casi hace penal. La bola la sigue aguantando Mareco de fondo. Viene Borda, a ver qué hace ahora Mareco otra vez, pasado, buscaba la chilena, fácil para Salvá. Era Gaona y ya la pone a jugar el número uno. Pelota para Santana. Banca las dos líneas de cuatro, Vicentín. Hace lo mismo por ahora Junta o coloca tres arriba. Habrá que ver ahora cómo se para la falta sobre Sánchez. Arriba está González, Pipino y Salvatierra para buscar el empate. Cuando ataca Junta, sí, pone mucha gente, marca y deja bien marcados esos tres de punta que nombró mi compañero. A ver. Va Santana, se apuró la bola para apunar por abajo. Y hay posición adelantada cuando era gol de Acasuso. Protesta Santana, también Puznar. Pasó la pelota por el medio. Qué peligro para Talleres. Me parece que lo termina salvando Fresotti. Lo salva y ahora hay una amarilla para Gonzalo González, uno de los ingresados por protestar. Vamos a repasar aquí en el monitor que tenemos unos segundos retrasado la jugada. Ese tiro libre que lo hicieron rápido, se avivó Santana. O fíjate que el árbitro cobra la falta, Santana que vuelve hacia atrás sobre sus pasos, toma la pelota rápido, ahí se apura. Ahora no. Lo que estamos viendo cuando decía la vivada de Santana que permitió agarrar a todos Talleres de Remedio de Escalada, que quedó prácticamente mirando al árbitro. El centro hacia atrás, sí, sí, había offside. Había offside, dice Alvarenga viendo la repe. Acordate que vos también, le podés dar para atrás. Te queda todo grabado en la cámara de Mariano Balda para que vos puedas disfrutar de lo que estamos viviendo por ahora en Escalada, que es una victoria de local. Talleres le gana a Casuso cuando quedan 10 más el descuento. La pelota para González. Se equivocó la defensa de Talleres. Sigue el 18. La pura banca el penal de espaldas. Viene Puznar con el centro por abajo. Ahora sí, se viene el sacudón para Talleres porque está nervioso el conjunto local. Ya sufrió. Le anularon un gol al conjunto de Casuso por fuera de juego. Y ahora, fíjate, todo a Casuso adentro. La pelota daba una mano. El número 11 era Gaona. Vicentina pura dice, vamos, que quedan 10. Últimos 10 minutos terribles y tremendos para la gente de Talleres de Remedio de Escalada, porque se viene con todo a Casuso. Ya marcó un gol. Estaba en un sello por muy poquito, sí, cierto. Viene Sánchez. Desviado el segundo palo. Lo tenía controlado Granero. Y le empieza a pasar el tiempo a Casuso, pero cada vez más cerquita del arquero local. Y empieza quizás a tener que tener la mayor concentración de los 90 minutos, porque esto es una muestra de lo que vamos a llevar a todos ustedes, la gente de Casuso, en busca del empate. Sabe que no está muy lejos. Es solamente un gol de victoria. Fíjate otra vez, quedó mal parado Talleres. Viene González. La pelota era para Puznar, se la pedía al 17. Algo le está pasando al conjunto Vicentín, que queda mal plantado en el fondo. Otra vez, quedó mal parado, ganando 1-0. Incomprensible cuando hay lateral para el conjunto de Acasuso. Lo hace rápido Santana. La bola para Puznar. Corta ahora, firme. En el fondo Vanega, sufre Talleres. No tiene las marcas. No está ajustado ahí en esa última línea la gente local. Por eso sufre, por eso permite que Acasuso crezca y la pelota le llegue a todos. Viene Sánchez con el centro. Corta ahora. Daba una mano Borda. Ya la tónica del final va a ser así. Acasuso con todo hasta el final. Bárbaro. Santana con el taco. Supera la pelota. Viene Salvatierra. Enorme. Enorme Granero. Empieza a merecer Acasuso el empate. Gran taco de Santana en el uno contra uno. Primer palo. El remate de Salvatierra y apareció Granero. Viene el córner. Qué peligro para el área de Talleres. Santana. Ya lo dejo Alvarenga. Pero el partido se hizo lindo con
a Casuso viniendo por el empate. Le va a pegar Pipino, superando los 35. Viene el centro del 10, el cabezazo. ¡Golazo! ¡Gol de Acasuso! Apareció el 17. Apareció Punar con el cabezazo. Gran centro de Pipino. En el primer palo, el cabezazo bombeado pasando por arriba de Granero. Lo decíamos hace segundos. Empieza a merecer el empate el conjunto visitante. El 17 apareció Puznar y el empate 1-1 acá en el sur de Gran Buenos Aires. Cabeció en el vértice del área chica con la marca encima, pero saltó más alto Juan Martín Puznar para vencer en la salida Alejandro Granero, que un minuto anterior había sacado una muy buena pelota promoviendo este tiro de esquina. Pero este empate llega promovido también por las desatenciones defensivas. Más allá de los cambios que practicó Daniel Vicentín, no le dieron resultado, ni siquiera el ingreso de Eloy Pereira, que parecía que iba a dar una mano, pero se volcó más a ir al ataque. Ahora con un nuevo cambio, va a ingresar el número 18, Oscar Altamirano, para intentar ahora torcer esta historia. Ya no son tres, sino que ahora es un punto el que está consiguiendo la gente de Talleres de Remedio de Escalada. Altamirano, se viene un delantero de peso para el conjunto de Talleres. A ver si puede otra vez ponerse por arriba. El que se va, me parece que es el número 2. Se fue Cassini. Entonces, el que va a pasar seguramente atrás es Eloy. El ingresado Pereira para formar la línea de 4. Altamirano que baja en el área para dar una mano defensivamente y después sumar arriba. Viene el centro, saca la pelota. Le queda ahora la contra a Talleres. La manejó mal en esta Casuso. La bola sigue siendo para Casuso. Había fuera de juego. Bandera levantada por el señor Fresotti. Y la pelota es para Talleres. Un baldazo de agua fría para el conjunto de Vicentín, que perdió la pelota. Está tocado el local. Viene Punar. Corta. Ahora hay córner. Se equivoca y está dolido el conjunto local, Alvarenga. Y eso es justamente lo que pasó. Perdió la pelota a Talleres. Se la dio a Casuso. Malas desatenciones defensivas. Lo está pagando caro, porque ahora el equipo de Junta está entusiasmado porque sabe que puede buscar la victoria. Centro de Sánchez. El cabezazo afuera. Desviado. Era el testazo de Capazo del número 2. Y ahora, esto sigue abierto, ¿no? Pero lo veo a Casuso bien arriba anímicamente. Talleres muy golpeado. Factor psicológico, el factor de ese empate, luego del golazo de Vega, lo pudo empatar y sabe que lo puede ganar. La pelota arriba para que vaya González, el cabezazo tranquilo para Granero, lo puso Altamirano. Arriba Altamirano y Vega, dos de experiencia para el conjunto de Vicentín. No le sirve el empate y a los de Junta le viene mejor, aunque lo va a ir a buscar también. El tema es que están los dos arriba, Vega y el ingresado Altamirano. El tema es que le llegue la pelota, porque la pelota por ahora es de Acasuso. La ha perdido el balón, ha perdido el control la gente del equipo local. Vamos a tener 5 y el descuento de novela para alquilar balcones acá en Remedio de Escalada. La pelota para que vaya a buscar Salvatierra. Saca Vanegas. Le vuelve otra vez a Jiménez. Pipino, era Puznar, viene el 17 que entró bárbaro en el partido, el centro del 17, pasado, ahí está, y se lo comió increíble. La pelota la mandó al lateral el remate del número 11 de Ham, le pegó con la derecha, querido Alvarenga, era el 2-1 para el conjunto visitante. Estaba tan entusiasmado Puznar, que iba a ser el lateral él para Casuso. El árbitro le dijo que no, fue el tiro del compañero que se fue desviado. Ham le dio con la derecha, demostrando por qué es zurdo, zurdo nato. Altamirano, la banca al 18. Para Vega, supera la mitad de la cancha, ya va Borda. Golpeado Talleres y herido en su orgullo, pero busca. Busca porque si no se complica. La pelota de Borda, pierde ahora. Busca el 4 otra vez. Salvatierra, luchar arriba. Vanegas dando la mano. Era Pereira. Va Eloy, centro largo para Pereira, no llega Altamirano. Lo leyó muy bien Malvernat. Altamirano a la banca, de espalda. ¡Malvernat! ¡Remate del zurdo! La veía pasar, salva. Se salva Casuso. Primera jugada luego del empate.
La tomó como venía. La pelota pasó cerca. Hacía vista. Salvá. Pero el tiro cruzado, difícil, muy complicado que hubiese metido en el ángulo si no hubiese tenido tanta altura. Fue bueno el tiro. Fue buena la respuesta del ingresado Rodrigo Malvernat. Pelota arriba para que la vaya a pelear González. Jiménez, ya 41, casi 42 aquí en el Estadio de Talleres. La pelota es para el conjunto de Talleres. Larga arriba para que la vaya a pelear el número 11, Gaona. Qué remate tuvo Sánchez. Recordemos que ya se han realizado los 6 cambios. Por eso tendremos mínimos 3 minutos de adicional. Un partido interesante, mirá. Y acá se viene la contra. La robó Borda y está. Puede ser la victoria. Viene Borda al 4. Se metió como 9. Se equivocó. No la pudo pegar de primera. Le quedó Altamirano. Ahí está. Se le escapó la pelota. Mal control del 18. Centro otra vez para Vega. Había fuera de juego de Altamirano. Linda pared entre Borda y Vega. Y el 4, claro, se encontró de 9 y dijo, ¿qué hago acá? No tuvo oficio y se salva Casuso. Qué mal la resolvieron. Ahora el que estuvo distraído en el fondo fue a Casuso. La robó Borda, fue con todo. Se apoyó en el experimentado, claro, en su compañero. Y allí, lamentablemente, para los intereses del equipo local, no pudieron definir. Luego, cuando la pelota le cayó el rebote a Altamirano, ya estaba inhabilitado. Buena jugada de Talleres. Va Casuso de vuelta. Pelota de Chao para que vaya a jugar González. Ahora la contra, la busca Talleres. Altamirano persiguiendo detrás. Acá pasó, presiona el 18. Sale el 2. Había falta clara del número 17 de Puznar. Infantil lo del delantero. Y ahora se viene un tiro libre. Ya la sacó Malvernat. Pensé que iba centro al área. La bola de Prieto. 43 y medio aquí en Escalada, 1-1. Puznar, el gol de Acasuso, antes había abierto el marcador Vega, se equivoca Talleres y juega Acasuso, que lo va a buscar Alvarenga. Lo bueno del partido es que los dos equipos quieren ganarlo, por eso saben que tienen debilidades en el fondo ambas escuadras y van en busca de ese segundo gol. La pelota queda para Capazo, arriba al cielo de Escalada, la bola vuelve a ser para Talleres. Un empate que no conforma ninguno de los dos equipos, más allá del presente futbolístico, tanto de Talleres como de Acasuso. Pero le digo, después de que Acasuso esté perdiendo, encontrarse con ese empate de visitante, me parece que Yunta se va a ir algo más contento que Vicentín, si se puede ir contento el ex 5 de Boca. La pelota larga para que la vaya a buscar Puznar, el que corta es Prieto. Por atrás el 3, bomba arriba, no, decide jugar con Mareco, abre con Borda, la bola con Vega que está abierto por la derecha o no, a ver qué hace Borda, juega con Mareco, sigue con el 8, la baja, la pelota del mediocampista de Talleres que busca el 2-1, que lo libere un poco del fondo, Vega abierto como 8, el centro como zurdo, Mareco otra vez, abriendo con el hoy. La pelota con el costado, es Borda para Vega, centro y gol, ahí está Vega, le pegó flojito, saca la defensa de Casuso, el cabezazo, Altamirano banca arriba, es el 18, la ganó con oficio y con peso específico, abrió la pelota otra vez para Prieto, viene el remate y a la contra, ahora agarrate porque viene Puznar, bola arriba, va a lucharla ahora el hoy, pelota para el arquero presionado, no se complica, viene ahora Granero. El que está sacando es Pereira. Se sufre acá en el Estadio de Talleres. Viene Chao con espacio Sánchez. A la contra viene Chao. Lo quiere ganar acá Casuso. Viene el centro de Chao flojito. Sale sin problema el uno del conjunto local. Esta vez lo tuvo Altamirano. Lo ganó con el físico, el tanque, el 18. Pero no pudo darse vuelta. Nunca pudo rematar. Hay pasividad en la última línea de Suso. Vega para Altamirano, había fuera de juego, era lindo pase del 9, adelantado por poco el 18 y la pelota es para Salvá. Hay jugadores que se quedaron parados recién en la jugada que la tuvo Altamirano. No pudo definir, no pudo ir en busca de ese segundo gol, que como lo dijimos, los dos equipos quieren ganar el partido, por eso ya en tiempo adicionado, todavía no ha marcado cuánto, es más que interesante. González de espalda bancándola. La bola para Sánchez se mete. Había
Falta, mirá vos qué peligro la falta para el conjunto de Acasuso. La bancó el 18 y fíjate qué peligro cuando estamos llegando ya a los 46 superando. Seguramente será una de las últimas, si no es la última. Todavía no ha marcado el árbitro, un partido muy entretenido y de vuelta. Pero en cualquier momento se va a marcar, cuanto más se va a adicionar, cuanto más se va a jugar. Lo cierto es que ahora Acasuso tendrá este tiro libre muy peligroso. Nos suben todos. O fíjate que solamente quedó para el contraataque Gaona en el equipo de Talleres Remedio de Escalada. 2-3 jugadores están con él. González o Pipino con el centro. Va, parece que va González el 18 por abajo. Seguro, Granero sin problema. Se apura ahora el de buzo naranja y negro. Arriba para que la vaya a pelear. ¿Quién quedó? Me parece que era Gaona. El cabezazo del 11. Fácil para salvar y esto se empieza a terminar aquí en Escalada. Se habrán agarrado la cabeza allí todos los simpatizantes de Acasuso. De la forma que le pegó González, un tirito salió para las manos de Granero. La maneja el 5, era Marrone. El contacto ahora con Altamirano, la deja pasar el 18. Fíjate quién va, cortaba Santana, buen partido del 4. Malvernat como win izquierdo. Va a sacar la pelota larga para Altamirano o para Vega. Fíjate que es para el 18. Me parece que no llega porque llega Sánchez. Va a llegar Marone, no. Pierde la pelota y ahora la contra, la bola Sánchez. Larga para Salvatierra, será la última. Lo va a ganar en esta Acasuso. Salvatierra cara a cara. Ahí está Salvatierra con Pereira. El 9 se hace un nudo, pierde la pelota. Le queda otra vez a Sánchez. El 16, ¿qué hace? ¿La va a jugar o va a matar el partido? Jiménez, Pipino como doble 5. A ver qué hace el 10, la bola para González. Fíjate la mano infantil que hizo el 18. Se va a ganar la amarilla y me parece que en esta se muere el partido. Queda muy poco, se va González, ¿eh? Ya está amonestado. Ahí está. Es expulsado Gonzalo González. Innecesario. La cara de Junta, lo estoy mirando acá abajo. Se da vuelta, ni lo quiere ver al 18, ¿eh? Y creo no... que lo que están mirando Teis Sport Play tampoco. Ni siquiera. Ahí sí, le hace. Encima se va enojado Gonzalo González. Lo mira Junta diciéndole. Como nos ganen en esta, te liquido. Viene el pelotazo largo. La baja ahora el número 8. Era Mareco. La pelota viene el centro de Borda para Altamirano, no, para Gaona. Arriba el cabezazo fácil para Borda. Y me parece que acá el partido se termina, sobre todo porque no vi el adicional que dio Américo Monsalvo. Señoras y señores, Talleres de Remedio Escalada empata de local contra Acasuso 1-1. Abría el marcador con un golazo de tiro libre Daniel Vega y lo empataba a 10 del final el número 17 Puznar. Me parece que por lo mostrado por los dos, el empate está bien. Un partido interesante. Vos fíjate que me pediste cómo se pararon los equipos allá en el 36, creo, y no pudimos parar porque fue después del gol de Juan Martín Puznar. Identificar, no solo identificar, sino que a ver cuáles eran las marcas que tomaban, cómo se paraba luego de el último cambio que había practicado Daniel Vicentín con el ingreso de Eloy Pereira. Y desde allí en más se hizo un partido de ida y vuelta con más ganas que fútbol, con el empate de Juan Martín Puznar con ese 1-1, con ese cabezazo en el vértice del ángulo del área chica, venciendo Alejandro Granero, pero no nos vamos a olvidar, por supuesto, del golazo de Daniel Vega de tiro libre que abría ya en el inicio de este segundo tiempo, en el minuto 8, para poner ese 1-0 parcial y la ilusión de toda la gente de Talleres de Remedio de Escalada que se hizo presente en este estadio y todos ustedes que están desde el otro lado siguiendo la producción de Show Disnow, la cámara de Mariano Balda a través de Teis Sport Play, para quedarse con ese, con esa victoria que estuvo gran parte del segundo tiempo, pero lamentablemente para los intereses del equipo local termina siendo un punto nada más y no los tres. Pero claro, tomando las 4 derrotas consecutivas, me parece con este empate, que no fue muy superior Talleres, tampoco fue muy superior a Acasuso, pero quizás fue un poco más efectivo, fue un poco más con ganas a ir en busca del segundo gol después del empate de Puznar, lo tuvo cierto, pero no pasó más nada que eso. Un empate que se va, un punto para San Isidro, un punto que queda aquí. Me parece que está bien en este mediodía de domingo. Si podés, reviví el partido porque hay un golazo
de Daniel Vega de tiro libre. También fue muy lindo el centro de Pipino para el cabezazo de Pugnar por encima de Granero. Y nosotros nos empezamos a despedir acá del estadio de Talleres de Remedio de Escalada. Nos vamos de la zona sur de Gran Buenos Aires. Un gusto, como siempre, lo viste en la pantalla de TC por Play con la realización de Joe Disnau. Querido Alvarenga, hasta la próxima. 1-1 en un lindo partido. Habrá más. Por supuesto que va a haber más. Por supuesto que va a haber más Joe Disnau a través de TC por Play, porque la primera B metropolitana sigue. En un rato van a jugar Español Estudiantes de Buenos Aires, la Guay Urquiza frente a Riestra, y mañana sigue. Mañana con Villa San Carlos Tristán Suárez, Fénix Almirante Brown y Platense San Telmo. Nosotros nos vamos. La cámara de Mariano Balda, los comentarios de Diego Alvarenga y quien te habla, Román Bravo. Viviste este Talleres 1, Acasuso 1. Chau.